that the chairs, co-chairs who came in yesterday from Albuquerque, New Mexico, who drove, Melina Juarez, who's not with us today because she had to get back to work on Monday, and it's also 11 hours, but no time now. Of course, the sisters and brothers who came from Chicago, thank you for being out here with us. Tijuana, Mexicali, los que vinieron de Tijuana. The sister came from Dallas. Yay! Monica, Monica from Dallas, thank you. People came from Sacramento. People came from all over the Bay Area. People came from... Sí, ah, caramba, San, ¿a dónde? Seattle. ¿A dónde está Juan José? Juan José. And did I leave anybody out? ¿Se me olvidó alguien que vino de lejos? Somebody all the way from Pasadena? Sacramento, of course. Sacramento. Okay. So we knew that it took a lot of effort and a huge desire. We heard a lot of great speeches yesterday. Our facilitator Nativo and Alan did an amazing job yesterday in the hotel, and Yvonne, Sister Yvonne, we couldn't have done all this without Yvonne. And today it's going to be a lot shorter program, but a just as important program, and all of you being here is just a testimony of why we need to strengthen and build this network and to keep moving forward in collaboration and helping each other. We're very moved by Sister's speech, a lot of speeches. Brother Scott said yesterday that we don't really win. And this resonated with me and so many people. We don't really win. We have to just keep working to hold the line back and pushing back to fight to get our own and our share. We do win some, but it just means we have to keep fighting back. We can never, ever get comfortable and relax when it comes to labor. So. Okay, entonces, de nuevo, este es el comité centrado que hicimos, inspirados ayer por tantas de las presentaciones de la compañera, del brother Scott, que nos dijo y nos explicó que cada victoria o cada conquista es muy frágil, temporario. Si no seguimos luchando, construyendo, organizándonos, todo es muy, muy frágil. Entonces necesitamos continuar, necesitamos organizarnos, mantener esta red, estar en contacto, ayudarnos mutuamente. I just want to thank everybody for being here and for participating, and hopefully we can have another conference and continue our work. Vamos a pedirle a un compañero, Luis Carlos Prado, que por favor
tome la palabra Luis Carlos. Estaba en el programa ayer con un programa y que se alargó. No pudimos escuchar al compañero traer su saludo del comité organizador de la conferencia en México y sobre todo el saludo que mandan los compañeros que piden nuestro apoyo para organizar la segunda sesión de la conferencia en Tuxtla Gutiérrez el 3 y 4 de febrero. Entonces, Luis Carlos, la palabra. Buenos días. Buenos días. Bueno, los compañeros nos han enviado por escrito su saludo. Me voy a permitir pronunciar algunos extractos del mismo. Los compañeros miembros del comité de organización de la segunda sesión de la conferencia binacional en el sur sureste de México, ingeniero Fernando Serrano Monroy, secretario general del Sindicato Único Independiente de Colegios de Bachilleres, Raúl Calleja, sector salud, militante del Comité Obrero Internacional, Nueva Central de Trabajadores, profesor Mario Roldán, dirección política del Consejo Central de Lucha de la sesión 40 de la CENTE Chiapas, Daniel Martínez Velasco, promotor de la Nueva Central de Trabajadores Sur Sureste, miembro de la dirección política del Colegiado Estatal de Padres y Familia, Carlos Misael Palma, organización política del Pueblo de Trabajadores Chiapas, militante del CORSI, Raúl Droliet Patiño, del Movimiento Petrolero de Tabasco y miembro de la Comisión Promotora de la Nueva Central del Sur Sureste, Mario Díaz Ortega, Movimiento Petrolero del Estado de Veracruz. Saludamos la primera sesión de la Conferencia Binacional contra el TLCAN desde la sede de la segunda sesión Tuxtla Gutiérrez Chiapas en el sureste mexicano. La coordinación de esfuerzos y luchas de los trabajadores y la juventud en ambos lados de la frontera para abrogar el TLCAN criminal es una necesidad de sobrevivencia para la clase trabajadora de los Estados Unidos de Norteamérica y Canadá y para los Estados Unidos mexicanos. En enero de 1994, fecha de la imposición de este TLCAN, una insurrección indígena estalló en Chiapas en contra de este mecanismo político y económico de las multinacionales del capital contra la clase trabajadora de los Estados Unidos, Canadá y México. 27 años después, vemos contra la nación mexicana los efectos perversos y destructivos del TLCAN. El tejido industrial y agrícola del país ha sido desmantelado. Este año inició la llamada renegociación del TLCAN y con mucha seguridad el imperialismo norteamericano busca imponer cláusulas para continuar profundizando el desmantelamiento de las naciones y de los derechos de la clase trabajadora. Hay incluso cláusulas secretas que los gobiernos y sus negociadores no publican por su agresividad. Bajo este tratado hay ahora un proceso de rápida privatización de los sistemas de salud pública, ISSSTE, IMSS, sistema de salud, bajo las imposiciones del TLCAN y las orientaciones destructoras del FMI, Banco Mundial, FOTE. Contra este plan de destrucción y guerra se han levantado las resistencias de los trabajadores. En un proceso de resistencias, como si fueran las piezas de un rompecabezas social, ha habido variadas luchas contra estos planes. La del Sindicato Mexicano Electricistas contra el despido de 46,000 trabajadores para privatizar la compañía estatal Luz y Fuerza del Centro. Las masivas luchas de los maestros contra la destructora reforma educativa, que han organizado huelgas que han durado hasta 6 meses, como el caso del surgimiento de la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca. 3 meses de huelga y tomas virtuales de la capital del estado de Chiapas, en Michoacán y Guerrero. Los petroleros de Veracruz y Tabasco buscan resistir el proceso de privatización de Pemex. El sector salud, después de 6 meses de lucha, fueron reinstalados en Palenque, Chiapas. 156 trabajadores. Los campesinos se han movilizado en la Ciudad de México. El movimiento espontáneo del Yo Soy 132. Los compañeros del movimiento de los jornaleros de San Quintín. El surgimiento también de la Nueva Central de Trabajadores y la Organización del Pueblo y los Trabajadores. Nosotros, militantes sindicalistas y jóvenes de variadas tendencias del Movimiento Obrero y Sindical de México, saludamos esta primera sesión de la Conferencia Binacional contra el TLCAN. Los esperamos para continuar este combate internacionalista necesario los días 3 y 4 de febrero de 2018 en la ciudad de Tuxtla Gutiérrez y esperamos, solicitamos respetuosamente que nuestros hermanos trabajadores de la Nueva Central de Trabajadores y el heroico y combativo Sindicato Mexicano Electricistas nos apoyen a los trabajadores para realizar la tercera sesión en la Ciudad de México, en la fecha en que democráticamente se defina.
Los solicitamos también a esta primera sesión. Pueden dirigir una carta de invitación al profesor Pedro Gómez Bamaca, secretario general de la sección 7 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, uno de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, uno de los principales bastiones de la CENTE de resistencia contra las reformas estructurales en Chiapas, para que inaugure la segunda sesión de la conferencia en todas las regiones. Al mismo tiempo, proponemos que haya un pronunciamiento de solidaridad con el pueblo venezolano amenazado por el intervencionismo militar del gobierno de Estados Unidos. Es sumamente vital que la clase trabajadora de Estados Unidos se sume con todas sus fuerzas para unificar a la clase trabajadora del mundo para rechazar estos planes económicos de guerra y drogas que amenazan las bases de la misma civilización. Solicitamos agregar las exigencias de libertad de los hermanos obreros presos políticos de la fábrica Maruti Suzuki en la India y los mineros humanos. Los saludamos fraternal y combativamente y, por supuesto, consideramos que esta conferencia debe tener continuidad. Esperamos las resoluciones que desde ahora nos comprometemos a desarrollar. ¡Que viva la unidad internacional de la clase trabajadora! ¡Viva! La convocación del TLK, abajo el muro de la vergüenza. ¡Vamos! Bien, tuve la... tuve el mandato de acudir por parte de la Asamblea Popular Tijuana a la Asamblea del Noroeste de los Movimientos de Resistencia en México. De esta Asamblea del Noroeste, uno de los puntos de día estaba contemplado unificar y enlazar relaciones y luchas con Estados Unidos y los movimientos tanto de pueblos originarios como de sectores oprimidos y explotados de Estados Unidos. De esta Asamblea del Noroeste se votó por unanimidad mandar este saludo de solidaridad y de compromiso por desarrollar los acuerdos que aquí emanan. Saludos desde Sinaloa. Saludos desde Sinaloa, México, a la Conferencia Binacional por parte de la Asamblea del Noroeste de México. Compañeros de lucha, hermanas y hermanos, nos hemos reunido mujeres, hombres, jóvenes de la Asamblea del Noroeste los días 25 y 26 de noviembre en el pueblo de San Miguel, aledaño de la ciudad de Los Mochis, Sinaloa. Compartimos experiencias de lucha, tradiciones, cultura, resistencias, colectividades. Nos ha unido la necesidad por salir adelante juntos, por mejorar las condiciones de vida en defensa de los territorios, los pueblos originarios, la soberanía de nuestro país, la defensa del agua, los recursos naturales, resistiendo a los embates del neoliberalismo, los golpes de los ricos de arriba en el poder, que día tras día, como depredadores salvajes e inhumanos que son, saquean y destruyen pueblos, derechos humanos y laborales. Hemos expuesto los problemas, el gobierno no nos representa. Se vive constantemente la falta del apoyo del gobierno a las comunidades, promesas falsas, despensas que no llegan, programas que no se aplican, a pesar de que los miles, cientos de miles o millones de pesos destinados sí existan. Los pueblos, la juventud, los que trabajan día a día la verdadera riqueza, somos los más olvidados. En esta asamblea hemos abordado el problema y la necesidad de unir fuerzas más allá del muro que nos imponen enlazarnos y estrechar relaciones. Sabemos que los problemas y peligros son similares y necesitamos asegurar un futuro a nuestras próximas generaciones. Que de esta conferencia emanen los mejores acuerdos, más allá de discursos y promesas, aspiremos a la unidad, la colectividad, la resistencia de los pueblos hermanos. De la Asamblea del Noroeste reciban un saludo fraterno, combativo y solidario. Fraternalmente, pueblos, colectivos, organizaciones y asambleas firmantes de las Asamblea Noroeste. Bien, sí, quisiera hacer también un aviso. Vienen compañeras y compañeros de Tijuana que llegan el día de hoy de una asociación, una organización que ha dedicado su vida de lleno a la defensa de los derechos de las obreras y los obreros de Maquila en Tijuana o Uyincali, que también trabaja de manera binacional. Así que quisiera darle unos minutos a la compañera para que pueda participar. Y pues adelante, compañera. La compañera.
compañera es Margarita Ábalos, coordinadora participante. Buenos días, gracias por estos minutos. Efectivamente, Olin Cali también es parte del comité organizador de la conferencia binacional en Tijuana. Estamos muy agradecidos de tener esta posibilidad. Antes de que existiera Olin Cali, los integrantes ya hace muchos años, algunos compañeros tienen 50 años de experiencia en el movimiento laboral, otros como yo tenemos alrededor de 20 años, y pensamos que para problemas binacionales tenemos que buscar soluciones binacionales, y es muy muy importante crecer la solidaridad binacional. O sea, ya no podemos vernos como trabajadores de distintos países. Tenemos que unir fuerzas, alianzas y trabajar en conjunto. Entonces, para nosotros es un privilegio, es un honor tener esta oportunidad y también pues traer un saludo de las trabajadoras y los trabajadores, tanto del campo, de la maquila y de servicios que no pueden estar aquí. Nosotros pensamos que hablar del Tratado de Libre Comercio para México ha significado mayor explotación. El Tratado de Libre Comercio ha beneficiado a las transnacionales. Es cierto que ha generado empleos, pero empleos a costa del medio ambiente, a costa de la salud y la vida de la clase trabajadora en México. Además, bueno, sabemos que las utilidades regresan a los países de inversión. Por lo tanto, la postura de México es que a la clase trabajadora no nos está beneficiando en nada. Al contrario, está profundizando la esclavitud y está profundizando las formas peores de vida. Y en ese sentido, pensamos que cuando hablamos del Tratado de Libre Comercio, necesariamente tiene que estar sobre las mesas la voz, el sentir de la clase trabajadora. No es posible que se esté hablando de una renegociación sin la voz de esas personas a quien mayormente les afecta. Entonces, para nosotros es un privilegio tener la oportunidad de traer esa voz y de traer esos sentires de nuestras hermanas y nuestros hermanos de la clase trabajadora. Gracias. Antes de pasar a los informes de las mesas, quiero proponer que esta asamblea apruebe un saludo que mandate el comité organizador de mandar un saludo de agradecimiento a Tuxtla y de apoyo a la segunda conferencia de Tuxtla Gutiérrez para que este proceso continúe en México. Muchos de México no pudieron venir, nos toca a nosotros ir para allá donde no hay la dificultad de visas para muchos de nosotros, para apoyarlos. Entonces creo que sería por aprobación y aclamación de apoyar un saludo, agradecer el mensaje a la Asamblea del Noroeste de México y apoyar la iniciativa de las cartas que ellos proponen tanto en relación a Venezuela, las otras campañas de solidaridad. Estamos de acuerdo, podemos aprobar por aclamación, si es el caso, un aplauso. La próxima etapa de esta discusión son los informes de las mesas y las propuestas de resolución, de resolutivos. No se trata de repetir la discusión y no se trata de motivar largamente, se trata de dar un resumen de las decisiones de las mesas. ¿Qué es lo que estamos promoviendo
para adoptar, para que sea una campaña de acción. No se trata hoy de repetir la discusión de ayer con largas discusiones, eso lo hemos hecho. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué proponemos organizar? En relación al Lexmark, ¿qué propuesta concreta en relación a las campañas? El compañero Steve nos presentó varias campañas. Entonces queremos que desde las mesas de los informes se enfoque esto, si el informe no da toda la dimensión de la discusión, si hay otras propuestas, invitamos a que todo el mundo participe y diga, esta propuesta faltó, esta propuesta la hicimos y no la escucho en el informe. Entonces pasemos a esa etapa, por favor. Hay alguna de los workshops, son 6 las que se realizaron ayer. Queremos escuchar de las 6. ¿Quién quiere dar inicio con el informe de una comisión? Teníamos... ok, Rose. We were at the... Can you come to the front, please? We were at the Women in NAFTA, but we ended up having it Women in Labor. And we did have men involved in our committee. We went one step further. We made a resolution. Okay, entonces este es el comité de mujeres, no mujeres y NAFTA, TELCAN, sino mujeres y movimiento laboral, movimiento obrero. Y fuimos un paso, habían hombres, y fuimos un paso más allá, adoptamos una resolución. The following is a resolution as a result of interaction held at the above conference committee. Yes, okay. La siguiente resolución fue desarrollada como resultado de la discusión e interacción que realizamos en el taller de la conferencia binacional. Whereas an injury to one is an injury to all. Mientras considerando que una embestida contra uno es una embestida contra todos. We call upon all union, social, and community organizations to take a strong stand against sexual assault, abuse, and harassment in all its forms. Llamamos a los sindicatos y a las organizaciones comunitarias y sociales que tomen una posición firme contra todo violencia sexual, abuso sexual, encarcelamiento sexual en todas sus formas. Therefore, when women are assaulted, abused, or harassed on the job, our brothers will stand with their sisters and condemn and join them in seeking redress for the survivor. Por lo tanto, cuando las mujeres son asaltadas, abusadas, encarceladas en el trabajo, nuestros hermanos de clase deben de estar con ellas y condenar activamente y oponerse activamente y exigir que haya reparación para las víctimas de tal abuso. As recognition of sexual assault, abuse, and harassment in all its forms, all unions and social/community organizations shall be required to take continuously, at least once a year, anti-sexual abuse and harassment classes. Como reconocimiento de la existencia de la violencia sexual, de los abusos, del encarcelamiento en todas sus formas, todas las uniones, organizaciones comunitarias y sociales serán requeridas, se requiere que tomen de forma continua, por lo menos entre paréntesis, una vez al año, cursos contra el abuso sexual y el encarcelamiento sexual. Furthermore, in recognition of the peculiar needs of all working women, every union and social community organization shall fight for the following contractual provisions. 1. Lactation room. 2. Paid parental leave. 3. A comprehensive and affordable child care program. Más allá, en reconocimiento de las necesidades particulares de la mujer trabajadora, toda unión, organización comunitaria y social luchará por las siguientes cláusulas en los contratos colectivos. 1. Una sala para adaptación. 2. Padres, madres de familia tengan tiempo libre antes y después del parto. 3. Que haya un programa comprensivo
y accesible de cuidado de niños. Furthermore, we call on our international allies as well as the U.S. labor and social community organizations to ensure that women are included in leadership roles and at the table where decisions are made. Woo! Finalmente, llamamos a todos nuestros aliados a nivel del movimiento laboral a escala nacional e internacional y a las organizaciones laborales y comunitarias y sociales que aseguren que las mujeres estén incluidas en todos los roles, en todos los papeles de dirección y que estén presentes en la mesa, en toda mesa en la que decisiones se toman. Thank you. I'd like to thank the committee. We actually broke from our committee. Val, Jim, Ivan, can you please stand? And Olga, who's not here. And también la señorita Mata. Okay, hicieron copias, hubo reconocimiento de las compañeras que participaron entre todas en la elaboración de este documento. Hay discusión. Hay alguna discusión sobre any discussion sobre este punto. Yo estuve pensando sobre esta situación y como este evento va a tener mucho apoyo de creo que una acción directa y práctica pudiera ser que personas como ustedes y una comitiva de allá de nosotros asistieran a San Quintín donde están estas mujeres y hacer visible lo que está sucediendo con ellas. Porque ellos han hecho varios videos, pero como son personas de 35, no les hacen caso. Entonces, en el momento que vayan personas de diferentes estados, incluso personas de binacional, eso presionaría a la empresa a que diera respuesta a, por ejemplo, ¿cómo recogen? ¿Cómo recogen a las mujeres en la mañana, en los camiones, como más todos apilados, como si fueran épocas de antes de la revolución? ¿A qué hora salen? ¿Cómo son tus horarios de comida? ¿Comen en el suelo? ¿Dónde están sus hijos? O sea, que graben, que se den cuenta, que hagan sus videos y sus cosas y le manden a quien tengan que mandar para que eso ya sea un hecho contundente, porque sucede y sucede y sigue pasando, pues, y no va a ser hecho nada. Entonces, una pregunta que debíamos haber resuelto desde el inicio. ¿Hay alguien que puede tomar notas de las decisiones para lo que no esté escrito? Is there somebody who can volunteer to record and register the decisions that are made? Some are presented in resolution form, but some are not. Can we have a volunteer? For example, do we have a computer that is capable? Because this is a proposal that's in addition to the to what comes out of the workshop, so we are registering and recording any and all proposals that come forward. The sister made a proposal. Get it? Okay, he has a laptop. Can we just on this question? Does everybody know the proposal from Compañera Diana? Is that there be a special committee that we form to travel women, to travel to San Quintín, to meet with these women, to hear their stories, to record their story, so that we can be more aware of the specific situation of the women workers in San Quintín and solidarize with them as a result of direct contact with them. Y hay otra cosa importante que es resumir la propuesta de qué podemos hacer. Estamos considerados en la participación mexicana y resiste. Sin embargo, nuestra lucha es por el agua. Y ha sido un impacto muy grande la instalación de la empresa Constellation Brands, la cual quiere agarrar de los formatos acuíferos 30 millones de metros cúbicos y hasta Quintín, por ejemplo, sin agua a las familias.
Eso quiere decir una, que... Interrumpo. Va a haber en diferentes mesas. Esto es la mesa de mujeres. Entonces queremos, vamos a en los diferentes puntos. Hay un punto de informe sobre San Quintín y sobre agua. ¿Esto trata de la situación de las mujeres o es más sobre el agua? Sobre el agua, pero tiene que decir la familia no tiene agua. Yes. Yeah. Why don't we just take that as an amendment, a friendly amendment to the book, the main motion? Just can we just add that language? It could be a separate thing, or we can add it. You can amend it if it's friendly to the person who first made the resolution. If it's friendly, then make it as an amendment to the main resolution. We can just add the language. It's probably a separate statement, but it's amended to the it's a document that we add. She's in favor of that. She's we have no problem with accepting a friendly resolution. Yeah, it's a friendly resolution. It's not so much an amendment. But if I could just say, on behalf of the sister and myself, I think it'd be great if we had a separate resolution just specifically for that. Yeah, I think it deserves a separate resolution. Yeah, we're not a convention. We're not voting resolutions. We're voting action. So if there's another action proposal and it's friendly to the makers, we'll just adopt a separate. It doesn't work so much as an amendment to this document. It's a separate resolution. We support it. We can have many resolutions coming out of committee. We don't need to worry about the formality. It's a looser structure. Is that okay? The more concise, the better. Yeah. Entonces, she can. Entonces, lo que vamos a hacer sobre la cuestión de la mujer. Es adoptar y buscar si puedes adoptar un resolutivo. Están de acuerdo las compañeras de agregar una resolución específica de mandatar una comisión de mujeres que viaje a San Quintín para discutir, desarrollar con ellas las condiciones en las que viven y trabajan para extraer esa información y hacer una campaña en relación a nuestra campaña San Quintín, específicamente en relación a la mujer trabajadora. ¿Está bien? Sí. So, is there anything else on the women? ¿Hay alguna otra propuesta sobre la Comisión de Mujeres? No sé si es una propuesta, pero lo que pienso es que deberíamos pensando en lo que dijo la compañera sobre la Universidad de Ciudad Juárez, pero entonces parece que hay un patrón, ¿no? A través de la frontera tenemos que alertar, que tenemos que traer caravanas para exponer a la poner lo que está pasando. No sé si es mejor pensar a ese nivel de diferentes estados en la frontera y los aquí con la base de los Yo segundo eso, a mí me parece bien. Me parece que fueron dispersos los temas, no pudimos estar todos en todas las mesas de trabajo. Por ejemplo, indudablemente que la mesa de mujeres era lo que a mí me interesaba mucho, pero a mí me colocaron en otras dos mesas que también me interesaban, no digo que no es de interés. Pero por ejemplo, en Ciudad Juárez están pasando cosas terribles. En Ciudad Juárez está pasando que las mujeres tienen necesidad por falta de guardería de dejar a sus hijos solos. Y ahorita la semana pasada hubo un crimen de tres niñas de 10, 11 y 12 años. Un hombre se metió a su casa porque papá y mamá trabajaban de noche, los dejan solos, ¿sí? Violaron a dos niñas y mataron a una. Mataron a la mayorcita para intimidar a las otras dos, ¿sí? Y violentaron sexualmente a las otras dos. Pero este es un segundo caso que se da después de una lucha que nosotros iniciamos, porque primero en Chihuahua capital a una madre soltera con tres niños también le robaron a su hija menor de 10 años, de su casa la sustrajeron. Entonces ya hay un modus operandi
de ciertos delincuentes que están aprovechándose de la falta de guarderías para atacar a los hijos de las obreras. Entonces hay muchos temas de los que podríamos hablar que quizás no se trataron en la mesa de mujeres porque bueno, yo no fui colocada ahí, pero a mí me parece que la compañera Ivonne está tocando un punto excelente porque podríamos, hablando de las mujeres ultrajadas de San Quintín, hablar de los ultrajes de todas las obreras y jornaleras en la franja fronteriza. Y la caravana me parece una excelente idea. ¿Por qué no hacemos entonces y aprobemos que se extiende la cuestión de la caravana de San Quintín a todo lo que es frontera, caravana, para dar a conocer, entrevistar y traer y dar a conocer más ampliamente la situación de las mujeres, especialmente en las caravanas? ¿Estamos de acuerdo con eso? Okay, so the proposal, I'm just going to, for everybody to be clear, is we are proposing to adopt the resolution from the committee. And there's been an addition and an amendment for a separate resolution coming out on women and labor, which is expanding from what the compañera Diana proposed for San Quintín to have a caravan of women going and visiting the maquiladoras and San Quintín to learn about the stories, to get the testimony, and to expose and to organize against the violence against women in the maquiladoras and in San Quintín. And so, Luis Carlos, you're taking everything down, and it's already there. So Luis Carlos is registering and recording this. So can we conclude this report from this commission with these two resolutions from the committee and the separate resolution around the caravan to Mexico, San Quintín, and to the border areas where the maquiladoras take place and where there's such violence against women. ¿Sí, pues, estamos de acuerdo? ¿Estamos de acuerdo? Para dar término. Nada más algo que dice la compañera de Susana y que creo que es muy importante es la ayuda de las personas que tengan alguna preparación, por ejemplo, biólogos, geógrafos, personas de cuanto a la salud, para hacer una investigación de en donde trabaja la mujer, los daños que tiene en cuanto a la salud. Eso es parte del trabajo de la caravana. Okay. Por lo que yo propongo que, por favor, con la compañera Susana y la compañera Ivonne, hoy día preparen un resolutivo adicional con todos estos puntos, so that we don't try to resolve and write the document here. My proposal is that Diana, Susana, and Ivonne sit down today so that we don't leave it for tomorrow to write a short accompanying resolution on the specific word of the caravan, the women's caravan to the border at the San Quintín. So if that's okay, can we move to approve this report and these two resolutions by acclamation? Estamos de acuerdo. Gracias al comité, gracias Rose, thank you so much for your work. It sounds like everything everybody heard about this commission was how fabulous it was. So thank you compañera Diana, thank you Ivonne. Pasamos a otra, our next report from the next workshop. Steve, what, please report on what workshop is. This is about education. So at our workshop, we had a discussion of the effect of privatization in charters. En nuestra, esto es sobre la educación, en nuestro taller, en nuestra mesa, discutimos cuáles son los resultados, los efectos de la privatización, y especialmente de las escuelas charter. And we, a resolution was presented that called to defend Community College of San Francisco and Lady Community College. Una resolución fue aprobada de apoyo a Laney Community College y a San Francisco Community College. Laney, L-A-N-E-Y. Después podemos ver contigo yo. So the resolution talks about the privatization. They want to sell off the land next to Community College, San Francisco Community College, and the A's baseball owner, who is a billionaire, wants to
grab land from Lincoln College. Hay dos cuestiones en términos de privatización del terreno aledaño a la universidad, a la City College de San Francisco, que es de la universidad, lo quieren hacer para crear edificios, y en el caso de Oakland, el dueño del equipo de béisbol quiere acaparar terrenos para y desalojar a centenares de familias para poder crear, establecer, construir un nuevo estadio de béisbol. So in the discussion, we wanted to raise the issue of privatization of education land as an issue not just for these colleges but others. So we have an amendment that was made at the meeting. Whereas we fight against privatization in education and the sale of public land to private capitalists for profits is an attack on the entire working class in the United States, Mexico, and Canada. Entonces, como resolutivo, considerando que la lucha contra la privatización, estamos en apoyo a la lucha contra la privatización de la educación y de la venta de terrenos de tierra pública a beneficio de los capitalistas privados, y esto representa un ataque en contra de la clase trabajadora en tanto en los Estados Unidos, México y Canadá. Sí, pero si lo puedes tomar en español, nos adelanta un pasito. So the resolution calls on us, Ms. Carmen, to oppose the sale of public land for privatization of these community colleges. Entonces, esta resolución llama y nos pide que nos pronunciemos en contra de la privatización tanto de la educación como el acaparamiento de tierra, de terrenos públicos para beneficio de capitalistas ligados a la privatización de la educación. Estamos, hay alguna agregado, estamos on the workshop on privatization. Okay, let's start here with the sister and then the brother in the back. Come on up, please. Yeah, and then Luis Carlos and then compañera Ivonne. Remember, we're trying to keep this part as short and concise as possible. After talking with a number of people, including Alan, después de haber hablado con varias gente, inclusive Alan, estamos pensando de adaptar la resolución nacional que presentamos en México, modificado. Vamos a quitar, ustedes tienen copias, vamos a quitar la sección sobre resoluciones especiales de esto. So this would be adopt the language of this, our national coalition that was passed in May, because it addresses the broad issues and took away the second Se comprendió esto, es un documento que fue distribuido a todo el mundo de una reunión de la Trinacional de la Educación que se pronuncia en contra de la privatización y en contra del TELCAN. Es una propuesta que hace la compañera que presentó a la comisión, menos la sección sobre resolutivos especiales. Hay compañera Ivonne. No sé si estoy proponiendo una enmienda, pero yo creo que hay que incluir las becas y los préstamos estudiantiles. Si estamos hablando de educación, cuando estamos hablando de educación de primaria hasta la universidad. Ahora la propuesta de impuestos está proponiendo poner impuestos a estudiantes. Y entonces, si estamos hablando de que no queremos privatización, también tenemos que hablar de que deben de darse fondos para la educación pública, se deben de dar becas, no préstamos estudiantes. Propongo yo lo siguiente: este es un documento que ya ha sido adoptado por un grupo. No dice todo, si falta algo se puede...
puede agregar en una resolución aparte. No dice todo, pero está, la cuestión es únicamente esto, ¿está en sincronía con lo que decimos este texto o no? Is it in general sync, and if there are things that are missing, we don't have to, it's a text that's adopted, we can have a special separate language or separate motion around charters, around student loans. So that's the question. Is there anything in this text that's in contradiction with the goals that we have laid out? Okay, well, I didn't know that this was going to come up in the meeting about the resolution, but I think that we have to take a position, a principal position, against all charters that are privately run. Because there's a debate in the labor movement about good charters and bad charters. Non-profit charters are better than for-profit charters. And our view is the Penn Public Education Now, we're opposed to all charters that are privately run. So we're not trying to reform the charter system, which is okay. So can I make a suggestion on this? That we deal with this in the following way. If this text is ballpark, that we adopt it, and then we take separately a motion, which I believe is totally in order, to oppose all forms of charter schools and support public education, period. And then we ask Compañera Yvonne if she'd like to prepare a statement on the issue of not just against privatization, but demanding full funding for public education, because the lack of it, starving for funds is the vehicle through which privatization. So Compañera Yvonne, if you could write up a few sentences just on that question that could be added to the resolution. So I'd like to propose this as a packet. Can we, the adoption of the trinational with two additional texts. One, the motion from Steve opposing all forms of charter schools and strictly defends charters. And Compañera Yvonne's amendment around full funding for public education. Is that acceptable? La propuesta entonces es de que adoptemos el resolutivo del texto de la trinacional y que, permita, termino, con el agregado una moción aparte de oposición a las escuelas charter, que son una forma inicial de privatización, y el agregado de la compañera Ivonne, que exigimos fondos, plenos fondos, para la educación pública. Tenía otra propuesta que viene de, sí, esto en relación a Estados Unidos. Habría que agregar que es binacional, si hay propuestas que vienen de México. Pues, ¿no está todo una propuesta? ¿No está es en Estados Unidos? ¿Está traducido? Pues, si pueda, es un texto que ayude a los estudiantes. Okay, so as a request that when we adopt this motion for people in Mexico who don't know what a charter school is, that there be a specific spelled out, yes, what are charter schools. No problem. Okay, don't say Steve, you're mandated by Luis Carlos as to speak before. And then Carlos yeah, first, and then Luis. Yeah, I said maybe an amendment or an extension, and it is that I would just like to follow up on one of Steve's proposals, that we all become journalists, because there is a great deal of misinformation as to exactly what charters are and what they are not. And I would simply suggest as a practical action that everyone from their unions, from their cities, conduct a brief research, just specific questions, how much money, how much of our public resources that should be going to the real public schools are going to these privately managed charter schools. We don't know what their salaries are, we don't know how much the administrators make, but we do know that in many instances where charter schools have maybe 20% of the student body, they are gobbling close to half of the budget.
but it should be included in the resolution. Estoy simplemente sugiriendo que dado que hay mucha desinformación sobre lo que son y lo que no son estas escuelas, y no les quiero llamar escuelas charters porque ese es un término que confunde, son escuelas subvencionadas, they are subsidized schools, escuelas subvencionadas con fondos públicos destinados a la educación pública, son fondos generados de los derechohabientes, de los que pagamos impuestos y que se están utilizando en millones y millones para financiar estas cadenas educativas, esas cadenas de escuelas que son el equivalente educativo a los Burger Kings o a cualquiera de estas cadenas. Y hay mucha desinformación y lo que yo sugiero es que en cada ciudad, en cada condado, en cada distrito donde estamos nosotros, que se haga una investigación exactamente sobre cuántos fondos se están destinando para que constatemos el efecto que están teniendo sobre predominantemente la juventud de bajos recursos y la juventud que está aprendiendo inglés, que son los que están siendo más adversamente afectados por estas escuelas. La idea es muy básica, que debemos de considerar este ataque a la educación pública de la misma forma en la que se consideró, en la que se trató la lucha por los derechos civiles en la década de los 60s y de los 70s. Bueno, entonces, lo que ha propuesto el compañero Carlos es un agregado para extender la moción específica. Did you agree to accept that? Yes. Okay, entonces, sobre esta, just briefly, we move on. On this point, sobre esta charter, ¿estamos bien? Okay, ¿algún punto más sobre charter? Breve, breve, breve. No, es importante decir que estas escuelas no tienen sindicato, no hay representación, no hay protección para los maestros. Un punto muy claro, muy diferente, y se engañan los estudiantes que no hablan inglés a esas escuelas especiales, dicen, ah, vamos a enseñar inglés, y dan, es un engaño, porque dan una educación no muy buena, no a nivel. El punto es, no hay protección para los maestros. Segundo, es para ganancias para los inversionistas en esa escuela. Es un negocio. Sí. Y ellos van a usar. ¿Se agrega? ¿Estamos de acuerdo? Write down so we can have a working committee. Todo el mundo, everybody here who makes an amendment or proposal, have to write it down to submit so that we are make sure that every voice is heard and included. Where do you send it? You send it to the maker of the motion. Right. Okay, on other additional points on this before Steve, how about we? On the Tri-National, that was written, there's a Mexican section, and there's a Canadian section, as well as the U.S., Belgores, which is in Mexico. So this is a Tri-National looking for wider issues. If we're going to look at charters and money in the United States, I think I would ask some of the educators or students from Mexico, we shouldn't include the waste of money on education reform and on standardized testing that is also being applied in Mexico. Okay. We need to hear from Mexico. Yeah. Había alguien de México que participó en esta mesa y que expuso sobre el problema de los ataques a la educación pública en México, y si es el caso, ¿qué propuestas hay de acción o de educación? No para dar una explicación sobre esto, no es el momento. Es cuestión de dinero que va a reformas a los exámenes estandarizados que están dando a los estudiantes y a los estudiantes. Hay algo específico y después vamos a la moción de Steve. Have another part of the thing. Okay, wait. Yeah. Okay. Breve sobre México, ¿hay algo? Compañero, lo siento mucho, pero aquí hay un vacío que se tiene que aclarar, que tiene que ver acerca de si se puede hacer una comisión, no voy a ahondar mucho,
para que añada a este resolutivo una postura sobre la situación en México de la educación. Hay 43 compañeros de Ayotzinapa que hace más de 3 años siguen desaparecidos, compañeros. Se está tecnificando y abaratando la mano de obra de los universitarios que egresan y ya no son considerados ingenieros o profesionistas. Se está desmantelando y privatizando la educación en todos los niveles. Se están destruyendo las normales rurales y están destruyendo las organizaciones estudiantiles y reprimiendo a los que se quieren organizar. Esos son los puntos nodales de la lucha por la educación pública en México, compañeros. Y esto se está tratando en la otra situación muy concreta. En la mesa del Tratado de Libre Comercio preguntamos cómo le vamos a hacer para luchar. En este pronunciamiento estoy de acuerdo con la general, pero cómo le vamos a hacer para coordinarnos. El compañero Emiliano del Movimiento Izquierda Revolucionaria, por parte del Comité de Tijuana, también de la Asamblea de Tijuana, me mencionaba cómo nos vamos a coordinar maestros y estudiantes y sociedades, pueblos en Estados Unidos y México para defender la educación pública. Esto no está en los resolutivos y lo que proponemos es, en concreto, se están haciendo encuentros nacionales en defensa de la educación pública con diversas universidades y estudiantes a nivel nacional. Agreguemos a estos compañeros, me responsabilizo para llevar esta información a estos compañeros. Eso es en conjunto. Propuesta que el compañero Luis Carlos y los compañeros jóvenes educadores hagan un texto sobre lo que has dicho ahora, los ataques, porque es muy fácil decir, bueno, no se dice nada en los textos, pero hay que proponer. Los textos, entonces propongo que se escriba este documento, se haga conocer y se haga un comité, digamos, de correspondencia con maestros para abrir esta discusión y esta colaboración. ¿De acuerdo? Podemos tener sobre México, sobre este punto México. Ivonne y después la compañera Margarita. Disculpen, tal vez lo que dije fue demasiado específico en Estados Unidos, pero creo que estaba releyendo esto y está muy bueno, ¿no? Pero el patrón general a través de Canadá, Estados Unidos y México es que los gobiernos están retirando fondos a la educación, ¿no? Eso es una demanda muy simple, ¿no? Es decir, que tienen que dar fondos para la educación pública y no reclamos, es lo que están haciendo. Eso es un patrón general y aplica a los tres países. Esto se aplica a los tres países. Si no está bien en ese documento, lo agregamos. ¿Está de acuerdo sobre un documento específico sobre México? ¿Okay? La compañera Margarita, sobre este punto, sí. Privatización de educación. Sí, nada más para complementar lo que ya dijeron los compañeros, creo que la educación...
de jóvenes y maestros, padres de familia en defensa de la educación pública de ambos lados de la frontera. ¿Ok? Para esta colaboración. Más sobre este punto y acuérdense, tenemos muchos otros. We have a lot of other resolutions, so we can be very specific. I don't know. You mentioned before you do this in students. Stand up, please. Pero es un problema bien grande. Hay más de 30,000 personas que son desaparecidas en México, que son reportadas. Solo sabe Dios los que no están reportados. Y tiene que ver con la militarization of the municipalities, the border. Can we do that Mexico, separately at the end? Juan Mexico, and it's all connected to the 60% of the U.S. budget that's that we spend our tax dollars to export violence. That's our major. My recommendation on this is that we're going to have separate resolutions that aren't necessarily topic related, but workshop. You hold that off so we can discuss it at that time. Can we adopt this? Oh, sorry, Steve, you have another proposal. One more proposal. One of the people who we invited was not able to make it today is the president of the National City Teachers Union, which is in San Diego. Una de las personas que invitamos y que no pudo participar es el presidente del sindicato de National City, que es un barrio de San Diego, que no pudo estar con nosotros. And she, the ICE raids have targeted the schools, and they're arresting the parents of the children when they drop their children off from school. Y las redadas de ICE, de la migra, están enfocándose sobre los niños y las escuelas. So her local passed a resolution against the ICE raids against the schools terrorizing the children. They can't learn, they're terrorized from them. Ella y su sindicato adoptaron una resolución resolutiva en contra del terrorismo. Se está impidiendo que los niños puedan aprender a estudiar en condiciones normales. So, Brother Scott Holgerson, we have a situation in Indiana where ICE is planned, the U.S. government is planning to build a private prison, ICE prison, for deportations. Y tenemos el caso que nos hizo a conocer el compañero Scott Holgerson, donde en Indiana están construyendo una cárcel especialmente para deportación en Indiana. And this resolution is for us to oppose prisons, imprisonment, and private prisons and any prisons for immigrant workers. So that would be under here, or yeah, under education. Well, it's also education for children. I'll read it. Departures are a capitalist mechanism to keep the working class isolated from war. That's all right. It's not related. Okay. Yeah. Entonces, la propuesta es agregar esto porque está relacionado a los fondos para las cárceles y no para la educación. So it's related in the sense that it's money for education at the prisons and detention. So anyway, be it resolved that the delegates to the Binational Conference are opposed and in solidarity with the coalition and Palomar Community Immigration Detention Center to be the building of a private or public immigration detention center in northern Indiana or any other. Entonces el resolutivo es oponer a la construcción de este centro de detención para inmigrantes sea en Indiana del Norte o donde sea. Estamos en contra de estas cárceles. Como acuerdo. Esto es como acuerdo. Todos estos son como acuerdos de la comunidad. Thousands of children, tens of thousands of children have been put in these prisons. Muchos de los niños, hijos, hijas están siendo encarcelados. Yes. I wanted to add to this
Dean Murakami, who is the chair president of Los Rios Federation of Teachers, our brother Gabriel Torres, who sits on our e-board for LACUA Sacramento chapter, put your hand up, also works with Dean. Dean mentioned in the conference something that I think is very specific that needs to be injected in this, is that in addition to the charter schools, there's another mechanism of this neoliberal agenda to attack public schools, and that's creating so-called programs that sound like they're saving students or doing outreach for students, but it's really designed for that CEO or chair of that organization to pull in the federal money while a small percentage of students actually go through the program. I think a lot of this is happening a lot more than what we understand, and I also suggest that people look into that in their own communities. Entonces, la compañera dice lo siguiente. El compañero Jim Murakami no pudo estar con nosotros hoy, pero anoche en su presentación hizo hincapié en el hecho de que no es únicamente a través de charters que estamos viendo la privatización y la destrucción de la educación. En el caso de las escuelas, de los colegios comunitarios, community colleges, hay otras formas a donde todo el dinero está entrando, dinero privado, para encarrilar a un porcentaje muy limitado de estudiantes hacia un empleo, mientras el 75% de los demás están, pueden irse a la basura, no les interesa. Entonces, I would ask that, does everybody who makes this proposal have a job to do? That you work with me on a specific state that we can adopt, that we can be adopted, and that you work on this specific statement, we accept the general orientation of it, and that we mandate you to produce within the next week, so it can come out as part of our conference documents, the specific resolution on the undermining of city colleges and what that means. Estamos de acuerdo, entonces la propuesta es de que se incorpore esta, la propuesta de cómo están destruyendo, además, la instrucción en las escuelas, en los colegios comunitarios del país. ¿Estamos de acuerdo? So, I would like to move. Yes. Well, I want to close this point. On education, no. Just, if there's anything else on education. I was going to say that our Tri-National Coalition of Public Education, which has a student section, will be having a conference in Veracruz next November, and that we send people from our national conference. You want to make that as a specific motion? Okay. La propuesta de la compañera es de que se agregue, va a haber una reunión en Veracruz de la Trinacional de la Educación, y que, de ser posible, que fuera able to, we send from this, que mantenga esta conferencia representante para participar en Veracruz. Ok, ¿qué significa el voto ahora? Resolutivo de la Trinacional, todas las enmiendas que han sido aceptadas en términos de charter, la educación pública, las cárceles y las detenciones, con las clarificaciones que hemos hecho. Podemos adoptar por aclamación, porque de eso se trata, unirnos en estas decisiones. Can we adopt by acclamation the initial resolutions that were presented by Steve, and the different documents on prisons, schools not prisons, against the detentions, around the community colleges, and all the different proposals with compañero Luis Carlos. You have taken them all down. He types faster than people talk, so he's a good note taker. So if we agree with these different amendments and proposals by acclamation, can we please give a round of applause. All right, thank you. Moving along. We've only got four more to go. No, but this is good, because this is what we're about. This is taking, and everybody is committed to make a statement or a resolution. Believe me, you're going to write it up. You're going to write it up quick. We're going to get these materials out, and we're going to organize around them. Okay? That's what we're about. Next. Commission, next workshop. Not everybody at once. Healthcare, we have healthcare.
Again, it's not about bringing all the discussion, what came out of it, what action proposals we're putting forward. Is there anyone in the room that was a part of the healthcare committee? Can you please come stand up? Alan and I and Louise and many others were a part of the healthcare committee. And in this committee, we thought to write a resolution, but many of us felt that instead of a resolution, that we would birth a bulletin designed to address the issues not only in U.S. and Mexico, but in the world on healthcare. The situation with the privatizing healthcare is uniquely different but similar. In the U.S., we're fighting for single-payer healthcare. As you know, the tax bill that will be passed, or was passed, I think, yesterday, is going to make more working class, more people poorer. Este es un informe de la Comisión sobre Salud. Inicialmente estábamos pensamos que íbamos a hacer una resolución sobre toda la cuestión de por qué la defensa de la salud. Decidimos que sería más fácil enfocarnos en la necesidad de un boletín binacional sobre informando y en un intercambio de correspondencia sobre cómo se plantea la necesidad de salud tanto en México como en Estados Unidos. Mexico's healthcare system right now is under attack, and they're trying to privatize both programs. They have two federal programs in Mexico that they use for healthcare. En México, la distribución de la salud se da a través de la privatización de los dos sistemas nacionales que son el IMSS y el ISSSTE. The committee believes we are going to create a synopsis of not only California's history on single payer and where we are now with this struggle, but also where Mexico is today in its struggle with defeating privatization, and to build a visual and a historical document that makes the comparison and to show where both countries are actually where the privatization is moving as occurring. Entonces queremos a través de un boletín y más allá, inclusive con videos y con las diferentes tecnologías que tenemos, es de dar a conocer más ampliamente, porque en Estados Unidos no se conoce lo que está pasando con los sistemas de salud de México. Hay que dar a conocer a través de un boletín y a través de todos los espacios que tenemos en términos de la privatización, destrucción de la salud pública en México. There was recently in Chiapas, Mexico, the citizens of Chiapas fought back after their health care and their medication was taken away from the people of the state of Chiapas, and they fought back, and many of the Alan will go in more into detail, but many of the doctors and the medical people that work in the medical field won their jobs back. And this is very historical because they did something very significant here that Alan will explain more in detail. The essence is that we feel, the committee felt, that in order to explain what happened in Chiapas, there needs to be a documentary, and there needs to be a historical documentation to share with the world, to show people, especially in the United States, that Mexico, even though they too are under attack, they have health care, and they're dealing with similar battles like we are in the United States. La comisión consideró entonces de que era importante resaltar el ejemplo
de la lucha de resistencia en el estado de Chiapas, a donde hubo huelga de parte de los doctores y de todo el sector de salud, de los trabajadores de la salud, en el caso de Palenque, pero también más allá, a donde hubo despidos, pero a donde la lucha tenaz de los trabajadores de la salud impusieron la reinstalación de los despedidos, fondos para la salud con la lucha de los médicos, y eso alimentó una lucha nacional de resistencia. La compañera explica que la comisión consideró que era necesario que viajáramos a Tuxtla para, con un equipo de videógrafos, para entrevistar y dar a conocer mucho más ampliamente de lo que podría ser un boletín, aunque un boletín es un inicio, para dar a conocer esta resistencia en defensa de la salud pública. The committee also felt that it was very important to break the stigma of immigrants coming to the United States from other parts of the country, especially in the North American continent, that they're here just to take jobs. This is not true. Human beings have the right not to migrate, and there are reasons why people, the poorest workers, migrate to the United States, and the stigma has to be broken, and the only way to do this is to by revealing the true history of why the Central America and Mexico has been so impacted by wars, Reagan's agenda of his wars in Central America, and NAFTA, and all of these agreements that have affected workers. Entonces, la comisión también consideró que era necesario romper esta imagen, esta estigma de que los centroamericanos o mexicanos vienen a Estados Unidos en búsqueda de únicamente porque quieren los mejores empleos, o en el caso porque quieren mejor sistema de salud. Eso no es el caso, es una cuestión de sobrevivencia. Lo que tenemos que resaltar es la política estadounidense de guerra y de destrucción de los tratados de libre comercio, que están imponiendo que esta gente, que gente para sobrevivir tenga que salir. La responsabilidad no es gente que por ser avaros buscan quitarnos trabajo, quitarnos nuestro sistema de salud, sino que es sobrevivencia impuesta por la política que viene del imperio. The other stigma that needs to be broken is that in the United States, the committee felt that we need to talk and address more and to share with the world that the United States does not have the best health care in this country. También tenemos que dar a conocer a nivel mundial, se habla mucho de qué grande es el sistema de salud de Estados Unidos, y se cita como ejemplo en el resto del mundo que si ustedes nada más adoptaran el sistema americano de salud privada, estaría mejor. Hay que romper, hay que desenmascarar eso y exponer claramente cómo es un sistema que no da solución al problema de salud en este país. Today we're fighting for single payer health care in California, but hope that it becomes a national program. And single payer health care means that everybody is covered. Immigrants, all workers, home health care workers, workers inside of this program. So in fighting for this, the committee also felt that the exchange between Mexico, learning from Canada, other countries is a must. And in doing that, by expanding this awareness, by organizing medical unions, medical staff to go to Chiapas to the next conference and to be able to make the exchange and to learn what is happening, what happened in Chiapas, and what and how we can compare what is happening here in the U.S. Y por lo tanto la comisión consideró de que era necesario que ahondáramos y profundizáramos la lucha en este país por un sistema de salud de pagador único, sistema universal de salud single payer, porque ese es el único que da una solución hoy en California y en el resto del país
a la necesidad de salud universal, real, con un pagador único que es el gobierno y las compañías aseguradoras privadas, que son las que se roban todo el dinero. Tal sistema es uno que está abierto a documentados, indocumentados, de toda raza, no hay exclusivas por estado de salud o no estado de salud. Entonces, luchamos por ello para alimentar esta lucha binacional por la defensa de la salud. Por fin consideramos de que era importante participar y enviar especialmente a doctores y a equipo médico, enfermeras y otros para que participen en la segunda sesión de la conferencia binacional en Tuxtla Gutiérrez, especialmente a médicos, porque la resistencia en defensa de la salud ha sido la más elevada quizá en todo México y más allá, lo que representa Chiapas, y para dar a conocer y poder regresar con el mensaje de esta lucha de resistencia que se llevó a cabo en Chiapas. Me pregunta la compañera si tengo algo que agregar. No, creo que estuvo el boletín, yo señalé el boletín, estuvo... No lo tengo aquí. Ah, sí, está. ¿Quieres decir más sobre el boletín? No, está bien. Entonces la idea del boletín es dar a conocer el intercambio. El boletín, ¿no? Como primer paso, y la búsqueda de hacer un equipo video que pueda ir más allá para llevar a cabo. Compañera Margarita. Sí, no sé si en este boletín o en un segundo avance, considero que es importante denunciar la complicidad entre las empresas transnacionales con el gobierno, es decir, la privatización. ¿A quién afecta más? A la clase trabajadora. Pero también, en este, bueno, ya hace años, Tijuana se está perfilando para ser la capital mundial de los productos médicos. Y esos productos médicos están llegando a los hospitales de prestigio de los Estados Unidos y de otros países de Europa. Entonces, la clase trabajadora está generando salud a alguna parte de la sociedad, pero a costa de la vida y de la salud de la clase trabajadora en México. Por otro lado, estudios que se han hecho en la franja fronteriza dicen que toda la franja fronteriza del lado mexicano está el más alto índice de contaminación, el más alto índice de plomo, el más alto índice de cáncer de todos tipos, y eso lo está generando las empresas transnacionales. Entonces creo que además hay que hacer una denuncia de la complicidad entre gobiernos y entre sistema de salud y las afectaciones que está creando para la clase trabajadora. Además, recordemos que la clase trabajadora, cuando está en las líneas de producción, se lleva los químicos en el cabello, en la ropa, en la piel, y se está yendo a las comunidades. Hay niños el día de hoy diagnosticados con la misma enfermedad laboral que el padre. Y la pregunta es, ¿cómo es que un niño tiene una enfermedad por químicos de la maquila si no está dentro de la maquila? Es porque la contaminación no conoce fronteras, sale y nos afecta absolutamente a todos. Entonces, creo que la salud es mucho más allá y hay que verla de una manera global y hay que atenderla en todas sus dimensiones. Compañera, propuesta que lo escriba. Necesitamos. No va a ser todo un documento, pero que se dé constancia de que aquí se discutió esto y se aprobó la necesidad de abordar el tema de la salud, específicamente en la frontera y con los tóxicos y con lo demás, la cuestión de las medicinas. Hay que incorporar, Luis Carlos creo que lo ha pasado a máquina ya, pero... Yo tendré aquí a los 33 municipios que tienen empresas transnacionales en México, no solo a la frontera.
porque es que la salud que afecta y desde el punto de vista que plantea la compañera afecta a los 33 municipios en que se encuentra establecida la industria transnacional, no es solo en la franja fronteriza. Ahí, por ejemplo, diferenciaríamos ese punto del que propone la compañera en la franja fronteriza, los protegidos que están, porque hay un punto prudente. La franja fronteriza es la más afectada en salarios y en seguridad en la industria maquiladora. Pero en cuanto a salud, están los 33 municipios de la industria transnacional. Ahorita platicaba con el compañero nativo de una cosa que yo agregaría y que estábamos esperando para plantearlo con respecto a lo que hicimos ayer de estas trabajadoras del Lexmark que están muriendo de cáncer. Yo pienso que de todas las cosas que han dicho, que hemos dicho en la conferencia, gente muy preparada, gente, la verdad que yo estoy sorprendida, que son de lucha y que están interesados en ayudar a las clases más desprotegidas. Entonces ese es un discurso que he apreciado yo de todos. Pero yo creo, compañeros, y sugiero en este momento, en relación a lo que mi compañera de Tijuana propone, que no solo tenemos que quedarnos en el discurso, en caravanas, en manifestaciones, al capitalismo se le chinga con el capital, y nosotros no hemos tomado ninguna acción para putear al capital en la conferencia. Necesitamos un abogado para demandar a las empresas transnacionales en Estados Unidos. ¡Eso! Están acabando con la vida de nuestros obreros. ¡Duro! Y no veo que nadie haya hecho esa propuesta. Sé y lo percibo quizá en muchos de los discursos de todos nosotros, pero es necesario ponerlo como prioridad. Necesitamos abogados con conciencia de clase en los Estados Unidos de Norteamérica y en México para que luchen en contra de los capitalistas afectando sus capitales. Lo hemos visto y tenemos muchos ejemplos en contra de empresas como Marlboro, que dañó la salud de sus obreros. Hemos visto que ahí es donde sufren estas empresas. Mientras nosotros, compañeros, nos desgañatamos haciendo marchas y gritando que sí se puede. Ese hijo de puta dice no se puede, porque mientras no me demanden directamente, no van a poder conmigo. Ellos tienen todo un sistema de explotación dentro de la industria maquiladora. Los trabajadores tienen miedo de gritar. Los trabajadores tienen miedo de ejercitar sus derechos. Los trabajadores llegan al grado, como el Lexmark, tengo grabada una conversación de una de las trabajadoras que tiene cáncer, de que le dicen, oiga, pero usted sabe que tiene cáncer por el túnel. Sí, pero estoy vieja, ¿a dónde me voy a ir? De todas formas, de algo me voy a morir. Por eso, somos quienes tenemos un poco más de capacidad y conciencia de clase quienes debemos luchar por ellos. Pero no vamos a poder hacerlo únicamente con marchas, porque con marchas los capitalistas lo único que hacen es seguirse riendo de nosotros. Yo sugiero en esta conferencia que todas las organizaciones que acudimos, de todos los estados de Estados Unidos y de México involucrados, que vayamos y nos propongamos hoy día juntar un grupo de abogados estadounidenses para demandar a las empresas transnacionales que están jodiendo a nuestra clase obrera, donde se encuentren ubicadas, porque nosotros no obtenemos ganancia en México por las empresas transnacionales. A nosotros nos están dejando el problema de salud del que habla la compañera. A nosotros nos están dejando las cadenas de miseria de la que habla la compañera, porque los salarios que pagan son insuficientes para satisfacer las necesidades básicas de alimentación de una familia. No solamente lo que dice la Constitución de que debe ser suficiente para alimentarnos, para educarnos, para vestirnos, para vivienda y para diversión y para educación. Eso es imposible con 100 pesos diarios. El capitalismo está generando cadenas de esclavos donde se encuentra establecido. Y por la única forma que vamos a poder golpear al capital es con el capital, porque a los dueños del dinero lo único que les importa es el dinero. Los obreros valen madre, se pueden morir, pero para ellos es más importante una máquina que les produce dinero que la vida de los obreros. Entonces,
de que iniciemos una búsqueda y la coordinación de abogados para demandar la lista de los 33 de las cortes. ¿Vamos a todas o vamos a...? Es que la demanda que nosotros vamos a hacer es de diferentes cosas. Ayer yo toqué un punto que fue el Lexmark y las trabajadoras muriendo de cáncer. Pero, por ejemplo, hay un delito para demandar internacionalmente, se necesita que lo que estamos demandando en Estados Unidos sea delito aquí y sea delito allá, pero que allá no se haga nada. Estamos hablando de algo muy importante para que toda esta destrucción y cadena de esclavos se dé, hace falta la corrupción. Y la corrupción que tienen las empresas transnacionales con el gobierno mexicano hace imposible que se les imponga una sanción allá. Por eso necesitamos abogados aquí que demanden a las empresas estadounidenses por la corrupción en la que están incurriendo para violar los derechos humanos y laborales de los obreros. Hagámoslo, si está de acuerdo la compañera, de escribir un texto, quizá con sus compañeros Luis Carlos, de qué exactamente, vamos a abocar la propuesta general de constituir a partir de nuestras organizaciones un comité de abogados para iniciar esta demanda y determinar con la compañera si decidimos tal o cual compañía prioridad o no, porque muchas veces las demandas siempre son más efectivas si se centran en una compañía o dos o un número limitado. Fijemos qué compañía queremos abordar y que sea un class action suit que aborda no solamente esa compañía, pero todas las que están involucradas en ese mismo terreno. ¿Estamos de acuerdo con esa propuesta? Sí. El Lexmark me planteó inmediatamente la noción de que hay que hacer demanda, hay que hacer boicot de sus productos, porque el boicot es la forma en que colectivamente podemos incidir más allá de los abogados. Entonces tenemos que combinar métodos. ¿Estamos de acuerdo entonces con eso? Que compañero, habían pedido la palabra. I recognize two people out, and then Scott, and then others. Tienes que levantarte. Hay una propuesta por escrito para aterrizar en concreto lo que está proponiendo la compañía. La redactamos y no se va a presentar a todas las agrupaciones y organizaciones, sí, para que se presente esta campaña. Sí, una campaña. Sí, esa es la idea. Lo que quiero dar es saber, yo estoy muy de acuerdo con la compañera, la hermana que habló. La compañera aquí, la hermana, estamos hablando de la vida y muerte de nuestros seres humanos, trabajadores y trabajadoras. Y aquí lo que yo quiero que vaya muy claro para el gobierno racista de Estados Unidos y los empresarios aquí transnacionales y allá en México, también el mismo gobierno corrupto, asesino, tanto aquí también en Estados Unidos, sean demandados la Corte Internacional más alto y llevado también en México a demandarlos con la Corte Suprema si es posible, igualmente aquí en Estados Unidos con su mendigo tratado de comercio. Ese es de demandarlos, enjuiciarlos tanto aquí y allá, porque de aquí viene todo ese problema en México por el capitalismo y el imperialismo. ¿Ok? ¿De acuerdo? Compañera Diana. It's vital that we attack the profits of the corporation. We have to attack the profits on multiple fronts. We are to rely. I have to translate. I'm sorry. If we are to rely on a corrupt political court system to solve our problems, then we are doomed to failure. Pero el problema es no podemos nosotros atenernos a tener ilusiones que las cortes corruptas nos van a dar solución. Laws are only one prong of our attack. Our attack must be multi-pronged to attack the profits of the corporation. Pero hay que hacer las demandas, pero comprendiendo que es nada más un instrumento de toda una serie de métodos que tenemos que utilizar.
So our organizing is vital to be able to win. Y por lo tanto tenemos que poder estar organizados para poder ganar. We need to organize in the courts, we need to organize in the streets, in the calles. We need to make multiple attempts to take the profits away. Pero es en múltiples terrenos que damos la batalla contra los beneficios de las corporaciones. Y sí, hay que afectarnos en el bolsillo. Comentó esto porque me preocupa mucho dejar en manos de abogados la solución de una situación tan preocupante. Les voy a decir por qué. Nosotros demandamos a un megaproyecto de Mexicali y al lanzar la convocatoria, varios abogados de diferentes lugares asisten y nos empiezan a apoyar. Después de 6 meses, esos abogados dieron la oportunidad a buscarle por dónde la empresa pudiera continuar y siguiera, le cambiaron incluso el nombre para que entrara ese megaproyecto. Tenemos que fijarnos, estoy de acuerdo con nuestra compañera, pero ¿qué formación tienen esos abogados? Y si no han demandado anteriormente empresas, y ver también de dónde vienen los dineros con los que tienen, porque no sabemos o no podemos confiar a ciegas nada más en un abogado. Así yo lo único que pondría extra en la elección de esos abogados, ver su trayectoria, sus intenciones y a lo mejor su formación, y si en realidad le interesa apoyar a las comunidades. Okay. Una palabra, una advertencia de hay que tener cuidado en cómo se aborda eso, y es parte del proyecto. La compañera Mónica y después el compañero Juan José. I'm ready for my what I need to say, but this is part of what I am starting to say. You have to stand up. Sorry. 250,000 souls have died in Mexico since the war on drugs after 9/11. 250,000. That's more than the Iraq or Iran wars. Okay. 250,000 personas han muerto en México en nombre de la lucha contra la droga. Es mucho más de los muertos que han habido en Irán, en Irak, en Afganistán. The School of the Americas teaches the militarization, public torture, and commit genocide of our communities in Latin America. La Escuela de las Américas es la que está enseñando cómo matar. Y nosotros estamos pagando los impuestos. We're the taxpayers supporting this. Tuve la oportunidad, I had the opportunity to talk to Rolando Garza, who is Ramsey's investigator, Ramsey News. He shared with me a young gentleman who's at our age, my age, we're going to say my age, 65, so more or less. Celestino Castillo, who wrote Powder Brothers. Is this on the healthcare issue? Again, how we can try to incorporate? Okay, yes. It's in that framework. Yes, because if we're being killed, we don't need help. he wrote Powder Brothers. Rolando shared with me that this man was in the military, and they took him to Mexico. And he was supposedly trying to find drug dealers and stuff. They actually went to where they were processing coke. And they told them that some of the people wanted to quit, not work there, processing the coke. And the manager said, or a pinche, I don't know what they call them, told them, los que se quieren quedar, váyanse para un lado, los que se quieren ir, quédense aquí. Those that want to leave, go on. Those that want to stay, go on. Those that want to leave, stay here. And they actually machine gun those people to death. He was in the military, our military.
So if we're going to do demandas, we're going to do lawsuits, we need to sue whoever it is that's making all this money off of the guns, which is, and 60% of our U.S. budget goes to the military. We need to sue them. We also need to sue our own legal system. So 90% of the illicit drug consumption is by angles, no mistake, but yet 60% of the people in jail are Native, Indigenous, and African American. So how it doesn't add up. So can we propose under this a specific demand against, and we speak out against this whole war on drugs? Yes. And it's the way in which it is used to criminalize protest in Mexico, and the way it is used as a weapon of destruction of people, their healthcare systems, their public systems, and it's the war on drugs and the Plan Merida in Mexico is a component part of the NAFTA, the militarization, and the destruction. Yes. As people resist, this process of militarization is aimed at squelching all forms of social protest. And we demand, and we mobilize, and we organize against them. If we can accept that general thing, we don't have to go into specifics, but we can take a stance, a firm stand, in opposition, and we can include the School of Americas, and in our denunciations of all the crimes that are committed, we include the corporations, the drunk, the whole military-industrial complex that benefits from the killing of people and the torture of people that resist in our country. If we can accept that language. That's wonderful, yes. And the other thing we get that, please, Carlos? Sobre la cuestión de la militarización. Okay. Por favor, necesitamos para poder. Entonces, contra la Plan Merida y la militarización de México, producto para romper toda forma de la resistencia y sobre todo nos pronunciamos en contra de la Escuela de las Américas y todos los que son proveedores de las armas que matan a nuestra gente. Okay. One last thing, como dijo el compañero, como dijo el compañero, the several pronged legal and boycott, we need to start boycotting all the corporations. It's not going to happen until we hit them in the pocketbook. You know. And so the boycott is a component of the struggle. Sister in the back. One last thing to spiral off what she said. Under Nixon's campaign, he created the war on drugs by creating crack and distributing to the black communities. With that being said, how can you condemn somebody who's doing what's demanded by the whites, by America? Without that demand, we wouldn't be doing that. So essentially, the military that's fighting against it, half of it's corrupt and allowing it in. So you're right, we need to take a stand against the military. And it's no justification for the narcos, pero tenemos que mirar la vida que ellos tenían. What options do they have? There's none. When there's, this is what's gonna make you money. Okay, so that's what your mindset is, your whole life. Okay, I'm gonna do this. Even though I don't really know if it's morally right or wrong. I was raised around it. Yeah. It's hard to condemn those people, but it's the traffickers themselves, the militaries that are letting it in, which is ours. Yes. And that part, the Mexican military. And Peña. They've allowed this to happen for so many years, so you're right. We have to attack it from both sides. Yeah. So the specific wording then includes, I would suggest for the note taker, that the destruction of Mexico under NAFTA and under the wars gives no hope and
no future to you or to others and drive them into to take the road of exile or to take the road toward destructive economy. And that we place the responsibility for this on the policies of the U.S. government, and we condemn. Yeah. I also want to add that. No, entonces la propuesta acá es de que en la denuncia que hacemos de todo el militarismo explicamos de que, como decía la compañera, la juventud y sobre todo en la medida que hay la destrucción de la educación, no hay empleos en México, la desintegración de la nación no da más salida que o buscar cruzar la frontera, ser trabajador de segundo, semiesclavo en este país, o ir hacia la economía de la droga. Entonces denunciamos a la política de Estados Unidos que impone los planes de destrucción, de militarización, y es la que no da más alternativa en el futuro a la juventud. Y incorporamos eso en la denuncia que hacemos del militarismo y de las guerras y de las industrias que se benefician de ello. La compañera quería decir, es la juventud, y no tenemos otra opción. I think we can all agree that in this healthcare committee, this is a reason why we couldn't write the resolution, because there is so much involved. There's so many arteries of injustices off of healthcare: neoliberalism, capitalism, NAFTA agreements, CAFTA agreements, you know, the war on drugs, the criminalization of the black people, brown people, poor people, working class people. There's so many connections that we said, how do we filter this? How do we share? How do we collaborate? And this bulletin is what being birthed so we can do all this. So your comments, sister, in the back are very vital. We need you to write that up. We need you to put that article on that bulletin. And the exchange with Mexico and the world. You know, they talked about the immigrants all over the world. It, you know, Brother Baldomar Velasquez, he talked about the worst labor violations are in Africa. You know, we need to talk about that. And we need to address the health care in Africa también. So we have a brother here in the corner that hasn't spoken. Mm-hmm. Go ahead. You know, everybody has really good ideas and recommendations. Creo que todos han tenido muy buenas recomendaciones y muy buenas ideas sobre este tema, y yo no estoy en desacuerdo con ninguna. Pero creo que tenemos que aprender de la historia, de lo que somos capaces, y cuál es nuestra fuerza, y cuáles son nuestras capacidades nacionales e internacionales. Y una de nuestras fuerzas más grandes, y la arma más fuerte que tenemos nosotros como trabajadores, son nuestra fuerza de trabajar. Eso siempre ha sido lo único que nos ha podido defender. De decir, no trabajo por ustedes. Cuando nosotros como trabajadores rendimos nuestra capacidad de la huelga, ahí es cuando comenzamos a perder el contracapitalismo. Cuando nosotros rendimos nuestra capacidad para defendernos, ahí es donde comenzamos a decir, bueno, ¿qué paso tomamos? Si miramos todas las luchas que hemos tenido, y creo que el compañero de anoche, el último orador, lo dijo más perfecto que cualquiera de nosotros pudiéramos decir, dijo, ya hemos hecho el caso. Y tenemos que aprender de lo que ha pasado. La guerra en contra de Vietnam, la lucha de los derechos civiles, la guerra de los compañeros indígenas como Wounded Knee, la lucha de los compañeros obreros mexicanos como el 1 de mayo, y lo que somos capaces de hacer, de generar un paro nacional. Pero siempre lo hemos hecho, nuestras luchas han sido fragmentadas porque por los diferentes supuestamente intereses de la clase trabajadora. Pero sabemos que nomás hay una clase de trabajadores, y somos todos los de la clase trabajadora.
y estos trabajadores que somos nosotros tenemos una fuerza tremenda, tenemos una capacidad internacional que podemos amarrar y poner paro a este desmadre. Somos capaces, lo vimos en el año 2006 cuando paramos todas las fábricas, paramos todos los campos, cerramos. Fue la primera huelga general que se ha hecho desde la huelga general en Seattle en los años de 1900. Así que nosotros debemos de mirar y comenzar a hacer el trabajo de hormiga para convencer a nuestros hermanos y hermanas de que pongamos como el primero de mayo del año 2018 como una huelga general internacional, porque ese es un problema no nomás solamente nacional, sino internacional por el monopolio de las compañías internacionales. Nunca nos dijeron qué tanto les costó la huelga que se llevó a cabo en 2006, en el día 10 de abril y el 1 de mayo. Pero no lo dijeron porque sabían que nos daríamos cuenta de la capacidad que tenemos. Yo les propongo que comencemos a trabajar. Sigan con las demandas, sigamos con las huelgas, pero con el propósito de llegar, empujar a nuestra gente, a que la gente comience a agarrar conciencia de que este es el modo que podemos hacer. Una huelga general donde paramos y dijimos, ¿sabes qué? Ni los corruptos, ni los criminales, ni los comerciales, comerciantes, nos van a poder parar, nos van a poder hacer trabajar. Lo que ILWU ha hecho un llamado a que este 1 de mayo de 2018 sea un día de huelga general nacional en los Estados Unidos. Pido que apoyemos esa resolución de ILWU y que en todos nuestros sindicatos y en todos nuestros lugares organicemos desde ya en apoyo a ese resolutivo para que sea un 1 de mayo contundente y que llamemos que México y que más allá el 1 de mayo sea un primero de mayo. O sea, que la propuesta se extienda que sea huelga binacional en México y en Estados Unidos. Internacional de que binacional. Sí, pero desde nosotros podemos ya iniciar ese proceso. ¿Estamos de acuerdo? Yeah. All right. Thank you for your hospitality. We have to catch a plane, so we're going to get going. Thank you. Hemos escuchado varias enmiendas, no las tengo todas.
toda, pero todos ustedes han escuchado estas enmiendas, estos textos aparte, cómo vamos a hacer y proceder en varios frentes en términos de las corporaciones, enjuiciar, organizar boicots, utilizar todas las maneras posibles para demandar y denunciar a estas corporaciones por sus ataques y violaciones a los derechos y a los gobiernos cómplices en esta política. ¿Cómo vamos a utilizar el 1 de mayo y el resolutivo en jornada binacional e internacional para el 1 de mayo de huelga? ¿De huelga? Huelga general. Eso está, hay que ponerlo, está en el resolutivo del sindicato de legisladores. Podemos apoyarnos, no estamos inventando. Tenemos un instrumento para avanzar. Entonces, quiero proponer, si estamos de acuerdo, terminemos la discusión ahorita para poder proceder con tres más comisiones más y poder dar. Y sería importante que incluyéramos a todos, no solamente a los. Sí, pero empecemos por ahora a donde estamos presentes. Y llamamos internet, porque nosotros no tenemos el poder de. Podemos llamar a todo el mundo. Pero ¿cómo vamos a hacerlo si no tenemos relaciones por ahora? Enfoquemos donde tenemos la posibilidad binacionalmente, que es el eje de esta conferencia. Y con nuestro ejemplo y nuestro llamado daremos a conocer que en las entrañas de la bestia estamos haciendo esto. Esto va a repercutir más que cualquier declaración que en este país está haciendo esto. So if we have, si estamos de acuerdo con estas diferentes enmiendas y propuestas, Luis Carlos, gracias por poder. ¿Todo está? Votemos por aclamación las resolutivos y las enmiendas y resoluciones adicionales de la mesa de salud. Por aclamación. Antes de pasar a las otras mesas, quiero que aprobemos lo siguiente que anuncié anoche. Hubo una propuesta de Argentina que mandáramos un saludo y que adoptemos una postura de apoyo a la campaña por justicia para dos compañeros de pueblos originarios mapuche que murieron en Argentina por defender sus tierras en contra de una compañía multinacional norteamericana que está comprando y destruyendo y arrasando con todo lo que es terrenos de del pueblo mapuche. Podemos apoyar una carta de apoyo a esta demanda que nos mandan los compañeros de Argentina. Si aprobamos, saludos. Y había una propuesta, creo que esa era la única propuesta, los demás están, lean los mensajes que nos mandan. ¿Qué otra mesa tiene informe? Son tres más, tenemos una hora más porque gente viaja, tenemos que hacer las tres mesas más compactas y pidiendo por favor que todo el mundo se atenga a estos problemas. Compañera Ivonne. ¿O no? Hay que hacer un comentario, pero no sé si estoy en la de orden. Yo creo que lo que se ha propuesto, la demanda, las demandas, los son una buena idea. Yo creo que tenemos que formar un comité para recaudar fondos, porque hemos hablado de dinero, cómo financiar esto de demandar, de llevar caravanas para denunciar, exponer, recoger información. Y luchamos bastante por acá, si lo logramos, creo que para vivir los lazos de esta, pero. Bueno, la idea es de que el comité, tenemos que mantener un comité de coordinación de la conferencia, que se mantenga el comité organizador, y que una de sus tareas sea la recaudación de fondos para poder llevar a cabo estas tareas. Podemos aceptar esta idea y después podemos avanzar. So, do we need anybody else? I think the English is taking care of over there.
Okay. So the proposal, and I think we should adopt it, is that we maintain a coordinating committee coming out of this with the coordinators, and that one of the tasks be to raise money. Proponemos las tareas de recaudación de fondos. ¿Hay algún desacuerdo con esa propuesta? ¿Comentario? Okay. Otras mesas, reports from other commissions, y por lo que ya vamos a hablar en español, 15 minutos cada mesa adicional. Creo que lo grueso lo hemos abordado. Sí. We have 1 hour, we have 45 minutes left, so we want to talk. So from the union organizing workshop. Detalle sobre organización sindical en contra de los pasajes, en contra de los sindicatos. And one of the resolutions that was proposed is that there be an opening of the books of the AIFLD and AFL-CIO in regard to what happened to the Mexican port workers in the 1990s. Una resolución resolutivo es de que se pida que se abran los libros, una investigación en términos de lo que hizo la dirección sindical AFL-CIO cuando tenía el centro de desarrollo AFL, que tuvo un rol en la represión en contra de los trabajadores de Ford en México. And the focus of this is there was a strike of independent workers in Ford Mexico auto plant in the 80s and 90s, and the United States and the AIFLD were involved in repressing that strike. Hubo una huelga de trabajadores, un sindicato independiente, y hubo colaboración entre el gobierno y la dirección sindical para reprimir estos trabajadores. So we call for the opening of the records, the books, so people can learn about the history of the AIFLD. Llamamos a que se dé a conocer los documentos de AFL y en relación específicamente con esta represión en México. Ese es un resolutivo. ¿Hay algún comentario sobre este resolutivo? Yo quiero hacer un comentario. I'd like to make one comment. La cuestión de AFL es algo que la dirección no quiere hablar, pero es una mancha muy negra en la historia del movimiento sindical en Estados Unidos. Y muchos sindicalistas, muchas direcciones sindicales se han pronunciado porque toda la verdad se dicha sobre esto. Hubo financiamiento de sindicatos que trabajaron en conjunto. Yo escribí un libro sobre esto, sobre el rol de AFL en Nicaragua, el apoyo a los homocistas en El Salvador, el apoyo a la corrupción con nuestros fondos sindicales. Entonces es una cuestión que viene del sindicato de Duluth, de la Federación Sindical de Duluth. Creo que la forma en que está presentado no es de denuncia, sino que toda la verdad sea dicha, es una cuestión que nos compete para que haya transparencia en nuestro movimiento sindical. Yeah. And the other resolution is President Trump has nominated a man named Scott Mugno to be chief of OSHA in the United States. Trump ha propuesto que un magnate de las corporaciones Scott, and he's vice president of FedEx, de la oficina de derecho de la situación de estabilidad en el empleo. And this man has been involved in attacking workers who stand up for health and safety. Y es un hombre desde la corporación FedEx que ha organizado la represión en contra de trabajadores que demandan mejor condiciones de trabajo, de estabilidad en el trabajo. And in the last 3 years, 169 FedEx workers have died as a result of criminal health and safety practices. Y en los últimos 3 años, 169 trabajadores han muerto bajo la responsabilidad de este señor por falta de mantención de condiciones correctas en el trabajo. And also, he's for deregulation of trucking to take away health and safety, not just in the United States, but in Mexico and around the world. Está por la reglamentación de todos los sistemas de trabajo, lo que lleva más a
So we call for his opposition to his nomination. Entonces nos proponemos que pronunciemos en contra de la nominación que hace Trump de este señor. What's the name of the Mugno, Scott Mugno, M-U-G-N-O, Scott Mugno. Scott Mugno. Mugno. He's called the brain. Okay. Last point, there is a strike in Bay Point, California of the Henkel Company. Hay una lucha, una huelga en Bay Point, in California, de la compañía Henkel. And one worker was murdered by the company. He was pulled into a machine at that company. Un trabajador murió, fue lo jalaron a una de las máquinas, murió en maquinaria. Mostly Latino and African American workers in this company. Mayoría son latinos y afroamericanos. So they joined the union, the IAM union. Y entraron, se integraron al sindicato IAM. And they went, they got a contract, and then they were negotiating for stronger health and safety protection on the job. Protective lives. So the company forced them out on strike. They're on strike. And then the company has hired a company called what's the name of the company? There's a scab company to replace workers. So they brought in scab workers from around the United States to replace these striking workers. So we're asking for solidarity with this strike. And there is a plant in Mexico that this company is running. Henkel, H-E-N-K-E-L. Y la compañía Henkel, H-E-N-K-E-L. Entonces estamos pidiendo... ¡Ey! Una persona está hablando. Please respect the compañero. Compañera. Josh. Por favor. H-E-N-K-E-L. The scab company is called Strom Engineering. Y los esquirones es Strom Engineering. Tenemos el resolutivo, lo puede dar. Yeah, I have a resolution. But this Strom Engineering has been used against workers throughout the United States to bring in scabs. In the Northwest Airlines strike, they brought in 7,500 scab mechanics. Trajeron una huelga del Northwest de los mecánicos de la compañía del Northwest. Trajeron unas 75,000 esquirones. And they broke the union. Y esta compañía, la misma, que trajeron y rompieron, romper el sindicato. So we ask that we have solidarity. Nos pedimos que haya solidaridad con estos trabajadores. To defend their rights. Y defendamos nuestros derechos. Okay? ¿Hay alguna discusión en Instagram sobre estas tres propuestas? Sobre solidaridad, aprobado. ¿Alguna otra comisión que esté preparada para dar un informe? TLC, who's giving the report on TLC? No, era la que tomó notas, fue Fátima. En la comisión TLC, Fátima, are you here? Yeah. You have the report from the NAFTA workshop? Do we have another one mientras Fátima goes looking? There's healthcare, public education, union organizing. I have a special request. I would love if the unions would write a resolution in support of the release of all political prisoners, especially those who abuse Leonard Peltier and Mumbai Bhutani.
Will you please come forward and speak on behalf of our brothers, who are political prisoners who have been imprisoned? Speaking and fighting on behalf of the people? Yes. I would love a resolution. We have nothing from the union so far in support of the release of all political prisoners, including Ramsey Ruiz, Nubai Abdul-Jabbar, and Leonard Peltier, people that have been framed by our legal system. Okay. La propuesta entonces es de que haya una resolución y que llevemos a nuestros sindicatos para que adopten un resolutivo pidiendo la libertad de todos los presos políticos, son tres, y todos los presos políticos. Propongo que esto sea adoptado. Oh, aquí y en México. Aquí y en México, claro, los presos políticos en México. I would recommend that the sister might write that resolution so that the rest of us can see it and see if we have to add to it, since she has first-hand information. Well, if we leave it open-ended of these three and of all other political prisoners in the United States and Mexico. And I'm suggesting she just write that. Write it up. Write it up. He's writing it up right now, if that's okay. I agree. Sister Rose, what she's saying is that you have detailed information on the story of Ramsey, that we need to remember that story. I've heard it all my life as a child, but many people in this room, I can guarantee you, do not know. We need to talk more about the story about, you know, all of our brothers that have been persecuted and framed this way. And so if you could write something up and give more details, it would only add to this resolution. So that's what she's saying. Thank you. Thank you. I'm waiting for my laptop to charge up. But I do have some written notes too. Which ones are we missing right now? We're missing. We have a question. Is that a question back there? Perdón. También hay unos presos políticos. Me gustaría que agreguen a Oscar Hernández. Es un preso político también de México. Oscar Hernández. Agregar a los presos políticos entre los nombres Oscar Hernández. Tampoco hay presos políticos de México. ¿No? ¿De cuál México? ¿De qué México está hablando tú? ¿De qué México está hablando? ¿Con J? Okay. ¿O con X? Voy a ir de inglés a español. Ayer en el foro de NAFTA estábamos hablando de las consecuencias que ha sufrido no nada más la clase obrera, pero también la madre tierra, la explotación de la madre tierra, donde está contaminando la agua, la tierra que nos da de comer, no todo. Hablamos de la importancia de no nada más decir renegociar, pero cancelar NAFTA de una vez, no seguir este diálogo de cómo vamos a hacer NAFTA mejor, porque sabemos que no hay posibilidad de que NAFTA sea un trato humanitario o sea un trato para la clase obrera. Sabemos que este trato nada más ha sido para deslojar y explotar a la clase obrera. También estaba era más de historia, creo. Los presentadores estaban diciendo de la campaña. Ahorita el SEIU, USWW, se ha cambiado de decir que la gente nada más está aquí porque un día quiso cruzar la frontera, sacrificar su vida, cruzar el desierto. Mujeres han sido violadas, han sido traficadas, también hombres, pero de... cuando estábamos hablando aquí ahorita de ahora es forzada, es inmigración forzada, nadie tiene el derecho de emigrar. Entonces estábamos hablando de
de la campaña de derecho de trabajar ahorita, que es the right to work, también estaba en esta presentación, que son los sindicatos ahorita que están haciendo campaña con, sobre el derecho de trabajar, donde hay legislatura de la clase política izquierda, donde está atacando los sindicatos, donde van a tener dos opciones a los miembros del sindicato, y es de pagar cuota y no pagar cuota. Entonces, ahorita se está viendo que los ataques a la clase obrera y los sindicatos, sabemos que hay mucha burocracia con los sindicatos, que es como de nivel para arriba, abajo, y los sindicatos deberían ser el movimiento, la fuerza, los miembros, los trabajadores, el que tienen el poder. Pudimos hacer la conexión de decir que con los sindicatos tienen que cambiar la forma que platican sobre migración, ¿no? Porque todos los sindicatos están resistiendo contra los ataques de los inmigrantes a las deportaciones, pero el mensaje tiene que ser que esta es migración forzada por imperialismo de Estados Unidos y de estas corporaciones transnacionales que están desplazando a no nada más a México y Canadá, pero es global. Este capitalismo ya se ha sido global y tenemos que tener una firme postura, una firme postura para una firme postura para proteger a la comunidad migrante, ¿no? Ya que sea que Yeah, we're going to focus on the decisions. Vamos a enfocar las decisiones. Entre los resolutivos que se tomaron para la mesa de trabajo de Capitán NAFTA, tenemos que también aclarar que había una compañera que viene de CISPE. Esta lucha también contra los tratados de comercio de Centroamérica y con El Salvador. Entonces se hizo el acuerdo por parte de la mesa para llevar a plenaria la propuesta de llevar el apoyo a CISPE y en este caso el apoyo al pueblo salvadoreño, por un lado. Por el otro lado, es que esta conferencia binacional, lo central es la lucha contra el TLC por la cancelación y la abrogación. Entonces se hacía la observación y señalamiento de que si se hablaba mucho sobre el contexto y los problemas y cómo impactan, pero no cómo revertir este TLCAN, cómo dar paso hacia la cancelación, entonces no tiene sentido. La propuesta es en concreto una acción en común, binacional, un día en tal lugar contra el TLC. Entonces sería aquí que por parte ya sea del comité organizador de seguimiento que plantee de qué forma se haga esta manifestación. Esos fueron los dos principales acuerdos. Si se me pasa alguno, ya hay un documento que hace un análisis del contexto del TLC, el impacto del TLC, de por qué se tiene que cancelar, se puede utilizar como pronunciamiento, pero esos fueron los dos principales. Yo hice una propuesta que fue aceptada de que como parte de la preparación de la jornada binacional por la cancelación del TLCAN, fecha a ser determinada en colaboración con las organizaciones que nos apoyan, no podemos decidir una fecha unilateralmente sin colaborar y discutir con nuestros sindicatos y nuestros aliados, llevar la resolución adoptada el 14 de agosto por el Consejo Laboral de San Francisco a todos los sindicatos y organizaciones para que la adopten
como palanca de preparación de esta jornada continental para que la campaña por la derogación, por la cancelación del TLC sea visible, organizada y que se llame a las direcciones nacionales de la FLCIO que cancele el TLC, que se pronuncie por la cancelación y que organice y se movilice por la derogación. Sí. One of the issues that I think has to be brought into this discussion is what do we want after NAFTA is canceled? We're for canceling NAFTA, but the question is what after? What happens after? Una de las cuestiones que está planteada es bueno, estamos por la derogación, pero ¿qué planteamos después? And I think that we at this conference should take the position that privatization of the natural resources and wealth of Mexico. Now, if NAFTA is canceled, should be returned to the people and workers of Mexico. Tenemos que pronunciarnos en la medida que se cancela que los recursos naturales, and right, los sistemas públicos deben de revertir, de regresar al pueblo y la nación de México. And right now, Carlos, todo lo privatizado tiene que ser renacionalizado. And right now, Carlos Slim, who was given the telecom property in Mexico, wants to sell it to AT&T. Carlos Slim, al que se entregó todo lo que era la propiedad de Estado anterior en telecomunicaciones y teléfonos, ahora quiere entregárselo a la compañía estadounidense AT&T. So that's the recolonization of Mexico. The United States controlling all the wealth. Todo eso es una forma de recolonización de México. Directly. So I have an amendment that we, therefore this conference calls for the renationalization of all properties privatized by NAFTA, and for these properties and resources should be run by the people and workers of Mexico. Por la renacionalización de todo lo que era propiedad privatizado bajo NAFTA y para que la propiedad y los recursos sean administrados por el pueblo y la nación y los trabajadores de México. I think that is important, that the right of the Mexican people to own their own wealth and resources is critical. Para que el pueblo de México controle su propio destino, sus propios recursos, que tenga posición de ellos. Thank you. Quisiera decir algo respecto a esta cuestión que si puedes anotarte, por favor. Okay. I want to talk about this thing. No, dile en español porque quisiera. En español, en inglés. Para los que quieren inglés, hay un traductor acá. Estoy de acuerdo con esta nacionalización, pero yo creo que hay que agregar el elemento que hay tribus indígenas que quedaron en medio de las fronteras entre México y Estados Unidos, como los Cucapá, como los Apache también, los Comanche. Entonces, ahí. Yo no sé si sea muy relevante, creo que es el mundo, pero pues, que se considera, ¿no? ¿Cómo? ¿Qué planteas? Pues que simplemente se haga un recordatorio que si se va a repartir, si la Casa de México se va a devolver, también que se considere que pues, las tribus, como plantear como las tribus indígenas que quedaron en medio de las dos fronteras, pues, para tener eso en el pueblo, dos pueblos. Originarios, es decir, en la misma formulación de devolver los recursos a México y respetar la soberanía nacional y se respete también los derechos de los pueblos originarios y sus recursos. Y sus recursos de cualquier lado de la frontera que sea, porque como dice el compañero, la frontera los cruzó, ellos no cruzaron la frontera. ¿Ok? De acuerdo. Entonces es esa. Yeah, but
that okay? Very good. Una cosa chiquitita. A ver, por favor, primero la compañera. Hola, buenas tardes. Es lo que yo estaba comentando al licenciado, que no quiera también aquí, que este, sobre los indígenas. O sea, yo sé que hay bastantes indígenas aquí, que este, todos hablamos aquí del abuso y de la moral de las personas en Argentina y en México, pero no se ha tocado el tema de los indígenas que trabajan y son abusados porque no hablan inglés, no hablan español, no tienen una consular y están lo que es el paso doble, todos los fines. Ellos se aíslan por el hecho de que no hablan idioma, y no hablan el idioma, entonces los minimizan y los abusan. Entonces, eso es lo que yo también quería compartir con ustedes. ¿Por qué no hacemos lo siguiente? Llamamos la atención a la necesidad de organizar para exponer ante el pueblo y ante a nivel binacional el abuso y el trato, la humillación a las que son víctimas, los pueblos originarios que por la misma situación de despojo en su propio país se desplazan y se encuentran en una situación no solamente de indocumentados, pero la doble, triple opresión por su condición de pueblos originarios. ¿Podemos aceptar eso? Sí. Sí. Okay. Cualquier otra cosa, porque queremos pasar a clausurar pronto. Compañera, ay, disculpa, Margarita, y la compañera Ivonne, disculpen. Nada más una cosa chiquitita, lo que decía al principio. Si en este momento estamos hablando de los pueblos originarios y estamos tomando acuerdo en nombre de ellos, creo que la lógica debería ser que para tomar acuerdo en nombre de ellos deberían de estar representados. Por tanto, propongo que invitemos a algunos pueblos originarios representados para saber cuál es su pensar y su sentir en relación a el Tratado de Libre Comercio, a los impactos que han tenido ellos y a las propuestas que ellos mismos tienen. Como Lynn Cali, a una cosa que me puedo comprometer es a llevar este mensaje a la comunidad Kumeyaay, que fueron los primeros pobladores de California y de Baja California, y que efectivamente, como tú dices, ellos no cruzaron, la frontera los cruzó. Y tienen todo un proceso de lucha, de recuperación de su cultura y de conservación del territorio. Entonces yo creo que la lógica es llamarlos para que ellos digan su pensar y su sentir, y no nosotros tomar acuerdos pensando en lo que nosotros creemos que les conviene. No tomar acuerdos en su nombre, sino dar a conocer sus situaciones a ellos de decidir cómo quieren que se informe. Obviamente apoyamos esa propuesta, claro que sí. Podemos pasar a aceptar. Yes. Nadia, Nadia, vamos. Compañera Ivonne. Compañeras, compañeros, sí me preocupa un poquito esto del boicoteo. Yo cuando supe, me enteré, porque apenas fue recientemente en agosto, empecé yo a dejar de comprar la cesa y las moras, etc. Pero yo no tengo una visión concreta de cómo mi boicoteo está afectando a la compañía. Entonces yo lo que quiero proponer es que tengamos días seleccionados de los boicoteos. Que por ejemplo, las compañeras que están organizándonos, que digan el 15 de diciembre nadie comprará fresas, que se anuncie en todos los medios y que todos, nadie compre fresas. Tal vez 15 de diciembre no es posible, pero que sea en enero, que sea en febrero, un día a la semana, un día a la vez. Que haya una campaña organizada. Exacto, porque si no, no sé qué efecto te está teniendo el boicoteo contra el mismo. Sí. Es una propuesta que se organice a partir del comité.
comité organizador y en conjunto con los compañeros de San Joaquín y los comités de boicot, jornadas específicas visualizadas para que podamos nosotros tener un control y un seguimiento de qué se está haciendo. Se empezó, cuidado con lo de el Thanksgiving, hubo una semana de acción que nadie supo. Ah, caray. Bueno, entonces tenemos que coordinar mucho mejor. Sí. Y creo que está muy bien planteada esta propuesta. Gracias. Vamos a aceptar estas propuestas de la mesa. Data sobre las propuestas en discusión, compañeros. Quisiera añadir la carta del compañero Scott. El compañero que puso. Schlossmeyer. ¿Cómo se llama Scott, el que me mandó la carta? Para Costco y todos, para las tiendas. Schroeder. Que se use esa carta. Translate it. It's a wonderful letter, and you can take it to a store manager and make them aware that you're a consumer and you're concerned. Okay, I want to make a quick announcement. The letter that's being referenced that was written by Scott Schroeder, he's a Driscoll organizer from where, Fatima? To Placerville. He's amazing. Okay, this letter can be found on our LACLA website. www.lclaacacto.org. LACLACACTO.org. LCLAACTO.org. And in our website, you will find the link to the letter. You will find small film footages that we've created on the boycott. You'll find information on the boycott, ties not only to San Quintin, but to FLA. And real quick, I just want to I want everybody who is a part of the Sacramento chapter LACLA to please stand up. Gabriel Torres, Fatima, Josh, everybody who is a member of Sacramento LACLA, please stand up. Christina, Fatima, Al, everybody. Reverend Gabriel has been on the e-board for over 20 years, like Al, myself. And everybody who's standing up has been very hard at work at Driscoll. And I just want to say that we do have a lot of work to do, but this is a start for all of you to have your own autonomous Driscoll boycott actions. You can get information there. And we want to also link up with what's happening in Tijuana and with Sister, with everybody there. So that's what this bulletin is about. Thank you. Podemos pasar a la aprobación de los resolutivos de la mesa de organización sindical con todas las propuestas que se hicieron. Juan Carlos, vamos a pasar a la aprobación de la mesa. Sí, se van a ir ustedes en 15. Todo termina en 15 minutos. Parece que no va a haber un informe. Sí, compañera. Nada más quería darnos un anuncio muy importante para la seguridad de todas las personas de México que se acercan de una ley que se está aprobando. Son dos minutos y me confieren dar. ¿Qué ley? La ley de seguridad. Sí, eso lo abordamos de seguridad interior. Es que me voy a ir a trabajar. Ok. ¿Sí me lo están pidiendo? Primero adoptemos este resolutivo porque es por seguridad. Es que nos tenemos que ir. Pero adoptamos un resolutivo en relación a denunciar la política de seguridad interior.
¿Hay algo adicional que se necesita agregar, compañeros? Pues que está en riesgo la vida de los jornaleros allá. Porque ahorita ya está aprobada la ley de que impide las manifestaciones públicas, ya está aprobada, y el día 30 se aprobó por la Cámara de Diputados abajo, atrás de las espaldas de las personas mexicanas. Hicieron un meeting ahí en la Cámara de Diputados a petición de Peña Nieto y aprobó la Cámara la Ley de Seguridad Interior, que significa militarizar a la policía. O sea, los soldados van a pasar a ser la policía y ellos van a tener derecho de disparar indiscriminadamente si ellos creen que está en peligro la paz social y la estabilidad política del país. Y también van a poder entrar a las casas y llevarse que sea, hacer cateo, o sea, van a tener chance de todo. Y todo esto, antes, 6 meses antes de la elección más importante de México, en 86, 87 años. Entonces, los jornaleros, igual que todos los mexicanos, se encuentran en un grave, grave peligro. Nosotros también, yo ya me voy, nomás quiero anunciarles, nosotros somos de Morena, todos los que estamos aquí somos de Morena, y vamos a hacer presentaciones escalonadas, visitas, y vamos a hacer movilización de nuestra gente para apoyar a López y a todos ustedes, a Chivo López, en su movimiento, porque creo que su lucha es nuestra lucha, allá y acá. Muchas gracias. Vamos a pasar a la aprobación del resolutivo sobre organización sindical, las propuestas de STIM, las enmiendas, todo está registrado, tenemos un registro exacto. Por aclamación, compañeros. Bueno, muchas gracias, podemos tomar un segundo en un resolutivo específico con respecto al Lexmark. No sé si hay algo puntual que ya surgió de una discusión de Susana y Luis Carlos, ¿hay algo específico que podemos adoptar? Por favor, puedes pasar en relación a la propuesta. Bien, ya casi vamos por inicio. Please, we're almost over. This is, we're in our last resolution. Bien, son tres puntos principalmente para tener una resolución en apoyo a los obreros del EXPA. Obreras y obreros. Uno, es necesario un abogado, un médico en Estados Unidos para el diagnóstico de fibrosis pulmonar altamente cancerígena por la inhalación de tóner para impresoras. Una acción inmediata. Pues una compañera se encuentra grave y otra ya falleció hace un mes y medio. Esto en la discusión aquí se acaba de ampliar a un comité estadounidense de abogados que se impulsa por parte de las organizaciones que aquí integramos. Dos, redactar un pronunciamiento solicitando apoyo de las organizaciones nacionales e internacionales en el que se exija al EXMAR que dote a sus trabajadores de mascarillas y equipo como lentes, ropa y zapatos especiales para que eviten el contacto directo de los obreros con el tóner. Tres, emprender una campaña permanente para informar a los obreros de las consecuencias médicas de salud de tener contacto directo de los obreros con el tóner sin protección y de los otros casos registrados de cáncer de obreros electrónicos. Está muy claro, escuchamos a la compañera anoche, no necesitamos regresar sobre esta cuestión tan fundamental, tan vital. Creo que por aclamación aprobamos esta resolución, compañeros y compañeras. Todo exige que el Comité de Organización y de Seguimiento tome en serio la implementación de estas decisiones y que haya un control para que estas decisiones no sean de papel, sino que sean efectivas. Ok, tenemos, no hay tiempo para discutir, no sé si hay informe de la Comisión sobre Migración. Las organizadoras no las veo. Yo propongo lo siguiente, que les pidamos por escrito, fue una comisión muy, muy rica, según entiendo, que nos hagan
saber por escrito las conclusiones de esa comisión, creo que no va a haber ninguna razón por ponerlas en cuestión. Se lo pueden hacer llegar a Descartes. Y que se las llegue a Descartes para que los integre ese documento. Propongo la confianza plena en los camaradas y los compañeros y que se integre sus propuestas en el resolutivo final. Si estamos de acuerdo, ¿qué? Muy rápido sobre el boicot, rápido. Ya le dieron la página de la organización, ¿no? La apuntaron todos. Si no la apuntaron, la deben de apuntar. Vamos a poner en el Facebook el procedimiento, cómo se lleva a cabo un boicot cuando estamos en la calle. ¿Tienen? Sí. ¿Cuál es la página? Y lo que vamos a hacer es realmente ahorita decirles que un boicot es simple, es de compartir. Compartir, compartir, compartir. ¿Está bien? La otra es que cuando se va uno al mercado, se va uno como el título de commerce, es el consumidor. Somos consumidores. Esta es nuestra tienda, aquí invertimos, aquí dejamos el dinero, este es el poder nosotros. Tenemos una denuncia, porque se dice ahí en la cajita, dice, tienen denuncia, ¿no? So, métanse aquí esto, que van a denunciar. Cuando se va con un grupo de gentes, se va, como decir, a hablar con el manejador, el gerente del negocio. Y se llevan una carta y lo vamos a poner en el Facebook. Y esta carta se la van a llevar que seamos consumidores de esta comunidad. Mi muchacha dijo muy claro, seamos comités autónomos e independientes de consumidores. ¿Por qué refleja eso? Porque quieren ver cómo pueden tachar con la legalidad de decir que estamos para ellos violando la ley. Y violando la ley no se puede determinar cuando el derecho del consumidor de comer, comprar lo que le dé la gana. ¿Entienden? La otra es que cuando van a ir a la tienda, no se le diga a los consumidores que no pueden entrar a la tienda, que están haciendo un boicot a toda la tienda. Eso no deben decir, que esté claro, ¿eh? Es nada más el producto y la etiqueta de la disco. La otra, hay una compañía en San Quintín que está basada en San Diego, se llama, que apúntenla, Andrew, como Andrés, Andrew, A-D-R-I-W, ¿no? And Williamson, Fresh Produce, ¿verdad? Esa compañía está en San Quintín, pero toma su propia etiqueta. Exclusivamente ellos venden a la Costco. La Costco, ellos tienen arreglo que compraron 1,500 acres en la zona de San Quintín. Ellos tienen su propia etiqueta, the label, Andrew and Williamson Fresh Produce, ¿ok? Exclusivamente en Costco. Ellos andan temblando ahorita, andan medio asustados ya, ¿ok? Now, el hecho es de que esa compañía, se van a Google, pongan ahí, dice en inglés, recall cucumbers, okay. Recall cucumbers, cucumbers, pepinos, cucumbers, pepinos. Ahí va a salir toda la historia de múltiples acciones que tomó el gobierno de Estados Unidos por envenenar en 2015 1,200 personas, 250 personas fueron al hospital, 6 murieron, consumidores. ¿Ok? Y esa persona se debe establecer, pero quiero que busquen en Google, no sé si pueden sacar eso en español, ¿no? Pueden traducirlo. Go to Google, search that out. Because they're in San Quintín, and I think yesterday, the leadership, ayer en el video con los compañeros, anunciaron que se habían muerto 2 personas, 2 mujeres. Una la semana pasada murió de
de lo que estamos hablando de los químicos y cosas así. Okay? Sí. Yeah. We're going to have to conclude because people are leaving in 3 minutes. Okay. Yesterday we learned that the Los Angeles Federation of Labor has 300,000 members. You knew that already. We already knew that. We already knew that. We need to demand that our unions, including the Los Angeles Federation of Labor, put the boycott, Driscoll boycott, on their website and call all their members not to boycott, not to eat Driscoll. Tenemos que pedir que la Federación Sindical de Los Ángeles, los miembros, pongan en su sitio web la demanda de boycott de Driscoll. And clear the shelves in Southern California of all Driscoll products until they recognize the union. Que se reconozca el sindicato. Yes. Real quick. Real quickly, while we need a resolution on Puerto Rico, too, we're not talking about the digital trade, so I think we could put out a position on information and data so we can quickly accessible to all privacy for human individuals, both corporations and United States of individuals. Corporate and trade information should be open source. En defensa de la apertura y mantener abierto al Internet en contra de todas las formas de privatización y de control, reglamentación sobre el contenido del Internet. La lista, no hay tiempo de leerlo, pero una plataforma. Una resolución en apoyo al pueblo de Puerto Rico, que todavía está la frente a una situación de vida o muerte. Esto es muy importante, lo de Puerto Rico. One for the destruction of their economy. La destrucción de su economía. For U.S. bankers. And two, the destruction of the recent hurricane. La destrucción de manos de los bancarios y del huracán. And the colonial difference of the Trump regime. La conferencia colonialista de cancel the debt. Cancelación de la deuda. La abolición de promesas y la forma de control. Y la apertura inmediata de las escuelas públicas. Por favor, estamos de acuerdo con estas propuestas. Puerto Rico, defensa de la democracia en los sistemas de comunicación. Ok, aprobación. Recuerden que el boicoteo sí es muy importante, porque exactamente nosotros estamos boicoteando las fresas, pero los patrones nos están boicoteando a nosotros con nuestras ganancias y con nuestras vidas. Sobre todo esta empresa Driscoll, nosotros lo que más le da a Driscoll es el dinero, no la vida de nosotros los trabajadores. Entonces nosotros no nos vamos a cansar y por eso estamos haciendo este boicot. Gracias, compañeros. Gracias, okay. Gracias. I would like all the women organizers who are organizing in the trenches of labor and human rights and environmental rights to come up right away to get a group photo. You got this, Josh? And then afterwards, we're going to do a group shot. We're going to do a group photo. Antes de que nos vayamos con las fotos, please everybody. Su atención. Necesitamos que todos nos ayuden las sillas adicionales que las regresemos al interior. Well, who else? All the women. Where? Come on. Okay. They don't want. You told them they have the come airbrush, on, right? Come on. Women power. Que viva la mujer. Get in there too. Okay. Woo! Que viva la mujer, las mujeres. ¡Que vivan las mujeres! ¡Que viva! ¡Luchadoras! ¡Luchadoras! ¡Firmes! ¡Que vivan las que les dan kilo, cabrones! ¡Sí!
¡Vencida! ¡Las mujeres! ¡Vencida! ¡Las mujeres! ¿Qué vamos a hacer? ¡Viva la revolución obrera y jornalera! ¡Viva Estados Unidos y México unidos! ¡Por unos países justos! ¡Viva la clase obrera! ¡Viva! ¡Viva los jornaleros de San Quintín! ¡Viva!